profeta Elías, un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el Elías viene primero.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Con gritos de
los portillos cerraré. Señor, muchas veces vimos a Jerusalén débil, desesperada, destrozada, pero hoy estamos aquí, Señor, poniendo todo nuestro ser en el altar, enterrando toda incredulidad, todos nuestros miedos, todas nuestras dudas. Oh Señor, restaura el gozo en nuestra salvación, que cuando regreses hallarás una Jerusalén levantada de las cenizas, sin mancha, victoriosa, marchando como soldados cristianos, una Jerusalén reclamando su sanidad, reclamando su restauración. Oh, reclamamos tu paz, Señor, ya no más cautividad. Yeah.
con el poder que juzgará la tierra, nos levantamos hacia arriba, hasta que lleguemos a la cima de la séptima montaña. Y allá cambiaremos dimensión, entraremos en otra tierra, estaremos con nuestros amados, aquellos que ya se fueron. Llegó a casa el mensaje de la paloma herida, y ha regresado otra vez en el poder de la palabra, hablando de resurrección, hablando fe de rapto, completa redención de un estado caído. Podido entrar luz celestial y un mundo celestial entrando a nuestras almas. Están sueltos el cuervo y la paloma, los poderes de la tierra. Uno come la carne del otro, la paloma está en ti. Un ciclo de tiempo ha terminado. Y aquí estamos en esta realidad, de la cual no es por mí, pero en sí. Thank you.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este glorioso compañerismo a través de la lectura de estos mensajes que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Esto es los mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado para una simiente en este último tiempo, simiente predestinada. Vamos a darle gracias por este precioso, hermoso día. Gracias, amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, tú antes de la constitución del mundo, tú cuando eras allá el omnipotente, omnisciente y omnipresente, desde allí tú iniciaste este glorioso mensaje y te damos muchas gracias por habernos incluido en ese programa, Señor. Es por esa razón que venimos en la escena, Señor, y desde en lo natural, desde nuestras madres, habían millones de células y uno de ellos fuimos nosotros, oh Padre, los predestinados, los elegidos para venir a este mundo, oh Padre. Y ahora que estamos aquí en vida, tú nos elegiste también, tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. Nos encontraste y nos trajiste acá la palabra, oh Padre. Y desde allí, oh Señor, ha empezado este tiempo, un espacio de tiempo, Señor, y donde los primeros hombres que vinieron en la escena encontraron que querían vivir estos últimos días. Así fue como Daniel, como dice 12:9. Tú dijiste que anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso fue allá en el Antiguo Testamento. Pero han pasado 4000 años y han pasado 2000 años más, Señor, que nosotros venimos en escena y nos encontramos en el Nuevo Testamento, donde dice Apocalipsis 10:4, cuando Juan estuvo en la isla de Patmos, desterrado por predicar estos mensajes, este mensaje glorioso, oh Padre. Tú dijiste, Juan, cuando estaba mirando en visión, él estaba anotando y escribiendo todo lo que estaba mirando, pero cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Oh, Padre amado, pero ese mensaje glorioso tuvo que venir acá en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas, oh Padre. Y no queda ahí. Tú también, para cerrar todo esto, dijiste en Apocalipsis 22:10, que no selles las palabras de la profecía de este libro que estamos lecturando, de los misterios de los 7 sellos, oh Padre. Pero ¿cuáles fueron esos misterios de los 7 sellos, Señor Dios Todopoderoso? El ángel que vino a abrir todos los misterios estaba en Apocalipsis 17. Y desde allí, oh Padre amado, nos han dejado todos estos mensajes gloriosos, oh Señor. Para cumplir Apocalipsis 10:8-11, el tipo de Juan, donde él vio al ángel fuerte y le pidió el libro y se lo dijo que se lo coma. Y que profetiza nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Señor. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Venimos en la cena como águilas, Señor, porque 4 unciones han pasado también. Ahí estaba la unción del león, la unción del buey, la unción del hombre y la unción del águila. Oh Padre amado, en este último tiempo, oh Padre amado, tú nos enviaste esta unción del águila y que comamos la carne fresca. El mensaje de la hora, oh Señor, entonces iniciamos este compañerismo a través de la altura de su glorioso mensaje, Señor. Bendice, Señor, grandemente al alma, al corazón que también estará lecturando, Señor. Úngenos, Señor, a cada momento, a cada instante. Permite que la lectura sea comprensible, Señor, presentándonos muy respetuosamente, con mucha reverencia y con mucho, oh Padre amado, con mucho entusiasmo, con mucho amor, oh Padre, porque necesitamos mucho eso, Señor, y poder instruirnos y poder encontrar tu sabiduría, tu entendimiento, Padre. Muchas gracias por este privilegio. Iniciamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a iniciar este compañerismo y continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Mi nuevo ministerio.
Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de noviembre del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 51 hasta el 60. Párrafo 51 dice, y seguí caminando. Algo simplemente me conducía y caminé por el bosque, cansado. Y seguía pensando, ¿y qué pasará si la ardilla no está allí? Él me prestó su cuchillo de cacería para que pudiera abrir un agujero más grande para alcanzarla y agarrarla. Y algo me dijo, si no está allí o si está allí, ¿qué importa? Yo dije, él no me creerá. Él oró y dijo que si encontramos la ardilla, él sabrá que nuestro hermano nos ha dicho la verdad. En esa gran unción vino y dijo, solo di que la ardilla estará allí y la tendrás. Yo pensé, seguro, Señor, seguro. Esta será la séptima vez seguida mientras esta unción está sobre mí. Yo dije, ¿eres tú? Él respondió, pide lo que quieras. Yo dije, voy a encontrar esa ardilla. Y la unción me dejó. Párrafo 52. Continué cazando hasta las 9:30. Y se suponía que íbamos a ir a buscar unos perros. Ellos pensaron en ese entonces que andaban por allí. Yo subí la colina a las 9:30. Miré dentro del agujero. Busqué y corté. No había ninguna ardilla dentro del agujero. Busqué por todo el lugar. Lo que sí estaba agarrando eran pequeñas raíces de pasto, raíces de árboles. Lo tomé y lo sentí y se caían al suelo como yo tomaba el palo así, de esta manera. Yo pensé que estaba tocando la ardilla y que se estaba resbalando del palo, pero eran pequeñas raíces y cosas. No había ninguna ardilla allí adentro. Pensé, ahora, ¿qué voy a hacer? Dije, son las 9:30, tengo que regresar. Tomé mi rifle y comencé a bajar la colina. Algo me dijo, ¿no dijiste que encontrarías la ardilla? Yo respondí, ¿dónde lo puedo buscar? Párrafo 53. Dios siendo mi juez solemne con su palabra, aquí siendo yo un hombre de 50 años, un predicador del Evangelio, parado en este púlpito, algo me dijo, busca debajo de ese pequeño pedazo de corteza. Yo dije, Señor, yo no dudaría de ti por nada. Caminé, tomé la corteza y no había ninguna ardilla allí. Yo pensé, estaba... Pero antes de que lo hiciera, algo me dijo, ¿y qué pasa si no está allí? Yo dije, estará allí. Y levanté la corteza y no había ninguna ardilla allí. Miré hacia abajo en asombro. Vi un pedacito de color gris saliendo debajo de una hoja. Lo levanté y allí estaba la ardilla, cumpliendo toda tan exactamente como él había dicho que hiciera. Párrafo 54. Bajé la colina apresuradamente y les conté acerca de esto. Y nos regocijamos. Y cuando vine al auto, Charlie parado allí, Banks, estaban conversando. No fue extraño que Tony dijera una cosa como esa en su oración, siendo que él ama tanto al hermano Branham. ¿Y por qué dudó en su palabra y dijo eso? Vea usted, él tenía que decirlo de esa manera porque Dios sabía que yo me pararía en el púlpito en esta mañana y diría la misma cosa. Usted debe vigilar lo que el hombre dice y luego lo que dice Dios. Lo que Dios dice es la verdad. Entonces pensé, bueno, gloria a Dios, y bajé y tuvimos un gran tiempo de regreso a casa. Párrafo 55. El hermano Georgie Wills por años ha preparado el vino de la comunión. Estoy por terminar. Ha preparado el vino de la comunión para la iglesia. El hermano Roy Robinson allá atrás me llamó y me dijo, hermano Branham, vamos a buscar el vino de la comunión donde el hermano Wills, que está sentado aquí, él y su familia. Ahora, escuchen atentamente mientras cerramos. ¡Oh, Dios! Llegamos temprano en la mañana con el hermano Wills. Y como siempre, allí había una gran bienvenida para nosotros. Y hablamos acerca del vino y luego la pequeña Edith, la niña paralítica sentada allí, la cual he amado, como todos lo hacemos aquí en este tabernáculo. No solo yo, sino todo el tabernáculo. Como si fuera nuestra propia hermana. La familia
Prince ha sido la familia más antigua. Una de ellas fue la familia Schulte, aquí Roy Schulte, y los demás, y los Wings o la señora Spencer. Ellos están entre los más antiguos que han estado en el tabernáculo. Creo que los Wings han estado asistiendo aquí por cerca de 25 o 26 años. Párrafo 56. He orado y orado por esa niñita. He orado por ver a Dios que lo sane. Y yo he visto aflicciones aún más grandes que la de ella siendo sanadas. He ayunado y he orado y he esperado y he buscado al Señor con lágrimas por la sanidad de esa niñita. La pobrecita fue afligida con eso cuando era un bebé, quizás parálisis infantil, tiene recogidas sus manitas y pies. Ella había sufrido por muchos años y cuando oramos la primera vez por ella, ella dejó de sufrir dolor. De eso ya 26 años, cuando ella tiene dolor de estómago o dolor de muelas, tan pronto como voy a orar por ella, yo sé que el Señor se lo va a quitar. Pero esa aflicción, y yo lo he visto sentada aquí en el edificio cuando otros paralíticos se levantan y salen caminando, y aflicciones y todo lo demás, y me pregunto, ¿por qué no camina esa niña? Señor, muéstrame en ella, permite que el ángel de luz haga sombra a esta niña para que yo pueda decir, así dice el Señor, si fuera por mí, yo lo hablaría, pero no depende de mí, depende de él. Párrafo 57. Y lo observaba, y habíamos vuelto a su casa, ella quería un consejo. El hermano Wood y yo fuimos y matamos dos conejos y los llevábamos de vuelta para ella. Ella tenía la cena lista, la señora Wilkes y ellos. Y durante ese tiempo la hermana Hattie Moise, ella acababa de perder a su esposo. Yo casé a la pareja algunos años atrás. Tuvieron dos hijos finos y el hermano Watts había muerto. Su propio hijo lo encontró bajo su tractor, muerto, molido. Y el muchachito tuvo un colapso y algo le sucedió. El hermano Woody y yo fuimos allá una noche y nos quedamos hasta bien avanzada la noche donde su mamá y su tío se estaban quedándose con él y el Señor le dio sanidad y él estaba sentado aquí presente en esta mañana. Su madre estaba preocupada por él, pasando esa edad de adolescente, recién comenzando a salir con el mundo, 15 años o algo así, y su hermanito de 12 o 13 años. Párrafo 58. La hermana Hattie Grings. Todos ustedes saben, lo llamamos Hattie Reina. Su apellido es Mosier, pero ella ha sido una persona leal. Una pequeña ama de casa que vive en dos habitaciones allá en las colinas, trabajando afuera con una pala y un asadón, tratando de sacar la cizaña de su plantío de maíz para mantener unida a su familia. Ella ha trabajado fielmente. Cuando estaba sentado en la mesa cenando, les estaba explicando lo que es la fe. Les decía, si la fe fuera esto, si viera una visión del hermano Shelby sentado de tal y tal manera, y como uno de manera tal que... Y la hermana Hattie estaba sentada al fondo, al otro lado del cuarto. Ella no tenía mucho que decir, nunca tiene. Párrafo 59. Y entonces mientras estábamos conversando, yo dije, si el Señor me mostrara una visión de algo que va a suceder, entonces yo podría decirlo. Eso es lo que levanta mi fe. Yo dije, cuando el Señor me muestra lo que va a suceder, entonces yo tengo confianza en que será de esa manera cuando Él me lo muestre. Dije, si yo viniera aquí y esta niñita enferma sentada allí y el Señor me mostrara que ella va a ser sana, yo saldría al fuera y me pararía en el camino para ver si todo está exactamente de la manera en que él lo dijo y entonces decir, así dice el Señor, Edi, levántate y anda. Y yo dije, ustedes verían esas piernecitas extenderse, sus manitas abrirse y ella se levantaría de allí y caminaría para la gloria de Dios. Yo dije, si sucediera de esa manera. Párrafo 60 por último. Les había estado contando acerca de esta experiencia y les dije, ¿saben qué? Quiero preguntarles algo. El hermano Von Wood estaba sentado a mi lado en la mesa y luego a su lado se sentó. Entonces la hermana Hattie estaba sentada allá atrás y los muchachos estaban sentados aquí y la señora Wright y el señor Wright y Shelby sentado atrás a mi izquierda. Ahora escuchen, que no se los pase por alto. Les muestro la soberanía de Dios.
Mientras estábamos hablando, yo dije, quiero preguntarles algo. ¿Qué puso a esas ardillas así? No había ardillas en el bosque. Había buscado y buscado. Y yo no soy el mejor cazador, pero he cazado desde que era un muchachito y había buscado minuciosamente. Y estaban en los lugares más ridículos, en que las maneras más ridículas en las cuales yo los pudiera encontrar. Dije, ¿qué las puso allí? Dije, me pregunto si es que este ministerio está a punto de cambiar, que el Dios de Abraham está confirmando su promesa como él lo hizo con Abraham. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Mi nuevo ministerio, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de noviembre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Mi nuevo ministerio, predicado el 15 de noviembre del año 1959, párrafo 61. Cuando él estuvo en la cima de la montaña y necesitó un sacrificio en lugar de su hijo, Jehová Jiré realizó un milagro y colocó un carnero a 100 millas de lejos de su lugar. Él estaba a 3 días de camino. Y un hombre ordinario puede caminar 25 millas por día, y él levantó sus ojos y vio cuán lejos estaba la montaña, y luego fue hacia ella y llegó hasta la cima. Un carnero silvestre allí, una oveja, los animales salvajes la habrían matado. Y luego en la cima de la montaña, en donde no hay agua, ¿cómo la consiguió allá arriba? ¿Qué sucedió? Dios necesitaba un sacrificio para probarle a Abraham que él era Jehová Jiré. El mismo Dios de la creación habló un carnero a existencia. Ahora, no fue una visión. Él mató el carnero y sangre fluyó del animal. No fue una visión, era un carnero. Yo dije, ese mismo Dios, aleluya, ese Jehová Jiré, él es tan Jehová Jiré hoy como lo fue en el monte con Abraham. Él aún puede producir un animal para su gloria. Esas ardillas no eran una visión. Yo les disparé, sangre salió de ellas. Yo las preparé y me las comí. No eran visiones, eran ardillas. 62. Yo dije, ese mismo Jehová Jiré, tratando de entregarme su promesa en la dureza y torpeza de mi mente, él pudo hablar mi necesidad a existencia de la misma manera que él pudo hablar la necesidad de Abraham a existencia. Apenas había dicho eso, la hermana Hattie, sentada allí llorando ahora, no había dicho una palabra. Y ella dijo, eso no es nada más que la verdad. Ella dijo la cosa correcta. Ella dijo, tal como Bax lo dijo allá, oí su voz como retumbó en mis oídos, tal como en los bosques. La señora Gruitt, sentada allá atrás con su pequeña hija, tratando de entender lo que Edith dijo, ya que yo no podía escuchar a la señora Gruitt. Y esa superunción me inundó por entero y me dijo, dile a Hattie que ella ha hallado gracia en la vista de Dios. ¿Quién lo hubiera pensado? Me dijo, dile que pida lo que quiera. Luego tú háblalo a través de este don a existencia. Cualquier cosa que pida, háblalo a existencia. Yo miré a la hermana Hattie. Por primera vez siendo manifestado en un ser humano, yo le dije, hermana Hattie, pida lo que quiera, Dios se lo va a dar. 63. ¿Qué le parece a usted eso? ¿No le llega a lo más profundo? 7 veces él lo ha confirmado por un animal. 7 es el número completo de Dios.
Y aquí está la primera vez en un ser humano. ¿Y él? ¿A quién escogió él? ¿Algún gran aristócrata? ¿Aristócrata, perdón? ¿Un gran y notable ministro? ¿Una mujer pobre y pequeña viuda que apenas puede escribir su nombre? Dios sabe lo que está haciendo. Le dije, pida lo que quiera. A ti, me dijo hermano Branham, ¿qué quiere decir? Yo le dije, pida cualquier cosa que su corazón desee y será producido aquí mismo, para que usted conozca que el Señor Dios del cielo responde y que sus escrituras son verdaderas. Mi primera vez con un don nuevo, mi primera unción, apenas podía escuchar. Ella miró alrededor. Habíamos estado hablando acerca de su hermanita enferma. Yo le dije, oh, no dude. En mi corazón, dentro de pocos minutos, la pequeña Edith estará saltando para la gloria de Dios. Hattie miró alrededor, por todo alrededor, y dijo, hermano Bill, mi deseo más grande es la salvación de mis dos muchachos. 64. ¡Qué cosa! Oh, pues no pudo haber sido algo más grande. Ella pudo haber pedido $10,000 y los hubiera obtenido. ¿Qué si hubiera sido algún millonario? Habría pedido otro millón. Dios sabía lo que ella iba a pedir. La hermana Hattie, con al menos 7 u 8 testigos parados allí. Todos ustedes que estuvieron presentes cuando eso sucedió, levanten su mano. Todos aquí en el edificio que estuvieron presentes cuando ocurrió eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de ellos. 8 de los que están aquí estuvieron presentes cuando sucedió eso. Yo le dije, pida lo que usted quiera, porque Dios me ha dado que le dé a usted lo que quiera. Ella dijo que sus muchachos estaban comenzando con escenas de adolescentes. Ella me dijo, la salvación de mis dos hijos. Yo dije, por la voluntad de Dios, por el poder de Dios, le doy a usted su deseo en el nombre de Jesucristo. Sus dos hijos se sacudieron bajo el poder de Dios y toda la casa tembló. Banks cayó encima de su plato. Shelby se agarró de y Hattie gritó tan fuerte que la podía haber escuchado a 2 cuadras de distancia. Los dos muchachos, con lágrimas corriendo por sus mejillas, recibieron exactamente lo que pidieron allí mismo. Oh, la primera vez que fue usado en un ser humano. Pedid lo que queráis y os será dado. Sus muchachos sentados allí con ella esta mañana. 65. ¿Qué hubiera podido pedir? ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera pedido la sanidad de su hermanita? ¿Qué si hubiera pedido eso? La muchachita hubiera sanado, pero sus dos hijos estarían perdidos. ¿Qué hubiera ocurrido si esa pobre viuda que me había acabado de decir que ella había tratado de darle a esta iglesia $50 como un voto en ayuda a la construcción de un nuevo tabernáculo y el hermano Robertson no lo recibió, solo le dejó dar 20? Yo me dije a mí mismo cuando ella estaba diciendo eso, le devolveré sus $20. Pero Dios me dijo en mi corazón, no por visión, sino en mi corazón. Cuando Jesús estuvo parado mirando a una viuda echar sus 3 centavos en donde había miles de dólares, ¿qué hubieras hecho tú? Yo respondí, bueno, si yo hubiera estado parado allí, le hubiera dicho, no lo necesitamos, hermanas. Tenemos suficiente dinero. Pero Jesús nunca dijo eso. Él la dejó ir y que lo hiciera, porque sabía lo que le esperaba en el camino. Amén. Así es que ayúdame, Dios, como mi juez solemne. Dios sabía que era lo que la esperaba más adelante. 66.
y yo estaba poniendo mi mano en mi bolsillo para tomar mi billetera y devolverle a ella sus $20 y decirle, hermana Hattie, pero él me dijo, no lo hagas. Luego, unos pocos minutos después, cuando fue hecha la pregunta acerca de Jehová Jiret, ella dijo, esa es la pura verdad. Vino del corazón de una pobre mujer viuda. Dios sabía que ella pediría la cosa más grande que pudiera ser pedida. Mientras haya un cielo, cuando no haya más estrella, cuando la luna no sea más, la tierra no sea más, no más mar, esos muchachos vivirán por la eternidad con el mismo Jehová Jiret que dio la promesa inmortal. Sus promesas no pueden fallar. Estoy esperando con ansias las reuniones allá en San José. Oh, si algo diera lugar para que... Ahora bien, cuando la unción viene, pide lo que quieras. Yo tengo una completa seguridad de que cuando eso viene y cualquier cosa que Dios coloca para que se pida, será exactamente así. Tiene que serlo. Porque si decís a esta montaña, ven, no es usted hablando, no es usted, es Dios. Es usted tan sometido a Dios. 67. Ahora, fíjese en los profetas de la antigüedad mientras concluimos. Los profetas de la antigüedad, cuando vieron la venida del Señor Jesús, estaban tan en el espíritu hasta el punto que ellos hablaron como si fueran ellos mismos. Observe a David en los Salmos, el capítulo 22, clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No era David, era Cristo, 800 años más tarde. Puedo contar todos mis huesos mientras ellos me miran, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, a otro salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. David hablando como si fuera él mismo, pero era el Espíritu de Dios en él, Cristo hablando. Oh, alabado sea Dios, moviéndose en su iglesia en la plenitud de su poder, moviéndose entre su pueblo, extendiendo sus grandes alas de misericordia, que él sea alabado. 68. No tengo tiempo para mi sermón. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Si hay alguien aquí en esta mañana, o ¿cuántos hay aquí que saben que no están preparados en este momento para encontrarse con Dios? ¿Levantaría su mano y diría, ore por mí, hermano Branham? No podemos traerlos a todos al altar porque está lleno. Dios le bendiga, hermano. Y a usted, hermana, a usted, hermano. A usted, allá atrás, por todo alrededor, a usted, usted, jovencita, usted, mi hermano, allá atrás, bien atrás, por todo alrededor, Dios ve sus manos. Si Él puede traer un carnero a existencia en donde no hay carneros, si Él puede traer animales a existencia, si Él está interesado en una pequeña higuera que crece al lado de la colina o un pequeño pececito flotando en el agua, ¿cuánto más conoce el deseo de su? Seguro que lo conoce. Él sabe que usted lo necesita a él. Pedid y recibiréis. Cuando oréis, creed que recibiréis lo que pedís. ¿Fue el Espíritu Santo que levantó su mano? Si lo fue, entonces la unción está sobre usted. Entonces ore y créale a Dios y usted obtendrá lo que pide. Párrafo 69. Padre Celestial, mientras nos acercamos al mediodía y he sido extenso en esta mañana hablando de esta historia de tu divina gracia, de acuerdo a tu palabra, está escrito en las Escrituras que Jesús, nuestro Señor, dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y sabemos que esas obras son verdaderas. Tú puedes discernir los pensamientos de la gente. Tú le dijiste a Pedro quién era él, cuál era su nombre, quién era su padre. Tú le dijiste a Felipe cuando él trajo a Natanael, o le dijiste a Natanael, mejor dicho, que tú lo vistes bajo el árbol antes de que viniera.
Tú le dijiste a la mujer junto al pozo cuántos esposos había tenido. Oh, nada se esconde de ti. Tú sabes todas las cosas. Esas fueron tus obras. Luego te vemos hablarle a esa higuera. Oh, Señor, yo creo que la hora viene muy pronto cuando los panes y los peces serán multiplicados. Vendrá una marca de la bestia pronto. Vendrá una confederación de iglesias y ellas pondrán una señal que una iglesia unificada en donde ningún hombre podrá comprar o vender. Y a tu iglesia no le importarán esas cosas, porque tu Espíritu Santo los guiará y los alimentará como tú hiciste con Israel en el desierto. Amén. Tú eres Dios. No nos dejes olvidarnos de eso, Señor. Que permanezcamos fieles, que seamos verdaderos. Párrafo 70. Ahora, yo no sé cuándo sucederá esto de nuevo, Señor. Quizás esta mañana otra vez. Quizás sucederá de nuevo en el tabernáculo hoy. Confiamos que será así, Señor. Confiamos que tú pondrás fe en los corazones de este pueblo y que sepan que yo no les he engañado o dicho ni una cosa errada. Lo he dicho tal como fue, con lo mejor que sé en mi corazón, Señor, cuidando mis palabras y pasándolas, sabiendo que tú has confirmado eso, como he dicho, 7 veces, y sabiendo que inmediatamente después de eso, sobre el primer ser humano al cual le hablé, ella obtuvo el deseo de su corazón en el momento en que lo habló. Ahora, Señor, hay muchos deseos aquí en esta mañana. Tendrás que ungir a tu siervo, Señor, si tú tan solo envías la unción y me dejas tenerla en esta mañana. Si alguien necesitara algo, tú solo me hablas a mí, Señor, cuando ellos hablen o cuando a quien tú quieras y que suceda. Y ahora sé que cuando sea dicho, entonces no seré yo, serás tú, Señor, hablando. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Mi Nuevo Ministerio, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de noviembre del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 71 al 80. Amén, hermanos. El Señor les bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, Mi Nuevo Ministerio, párrafo 71. Me someto a ti, y antes de que deje este ministerio, el viejo tipo de visiones y todo eso, en este altar donde dediqué mi vida de nuevo, desde el predicar el evangelio a las señales y maravillas, yo me dedico a mí mismo de nuevo en esta mañana, a ti, Señor, para el servicio. Es la primera vez que esto ha sido dicho, la primera vez, Señor, la primera vez que ha sido manifestado. Aquí hay testigos sentados. Oh, Señor Dios, si hay algo que tú puedas usar en esta vieja cáscara mía, yo soy tuyo, Señor. Tómame y moldéame. Confórmame y haz algo, Señor, que te honre y te glorifique. Que esto se difunda a otros ministros. Envíalo a los 4 rincones del mundo. La hora se hace tarde. Jesús viene. Bendice a tu pueblo juntamente. Salva al perdido. Cada uno que ha levantado sus manos aquí en esta mañana, sálvalo, Señor. Dales el Espíritu Santo, que sus vidas sean dedicadas a ti. Esta iglesita, Señor, el pastor y cada pastor aquí, cada evangelista, maestro, cada miembro de cualquier otra iglesia. Oh Dios, como un cuerpo de gente, nos entregamos a ti. Tómanos y úsanos, Señor. Somos tuyos y estamos esperando llegar a ti algún día en paz. Y ahora, si hay algún enfermo o afligido que sean sanados en esta mañana, que tu gracia y eternas bendiciones reposen sobre ellos, mientras oramos poniendo nuestras manos sobre ellos y oramos, y que el Espíritu Santo venga y haga la obra que Él ha ordenado que sea hecha. Concédelo, Padre. A través de Jesucristo pedimos estas bendiciones. Amén. 72. Les he dicho la pura verdad, tal como Dios la ha revelado y lo ha hecho. Sinceramente les he dicho la verdad y ahora estoy esperando y deseando con ansia sus oraciones.
Me doy cuenta de que un hombre de mi edad, 50 años, la otra mañana le dije a mi esposa, ya tengo 50 años, cariño. Si tengo que hacer algo por el Señor, tengo que apurarme. Ella me respondió, Bill, Dios entrenó a Moisés por 80 años. Y me siguió diciendo, Él puede seguir entrenándote por otros 50 años para que le sirvas por un día. Él tiene un propósito para ti. Así es que solamente quédate quieto. Yo pensé que eso fue muy sabio. Quédate quieto. Dios mueve cada mano de acuerdo a su gran plan. Solo quédese quieto. No trate de empujar. Usted se pondría por delante de él entonces. Es mucho mejor tratar de seguir que guiar, porque él es el líder. Amén. 73. Ahora, a mi pequeña iglesia aquí, mi pequeño rebaño que ha sido tan fiel y ha orado por mí mientras he estado por todo el mundo, yo creo que hay otro sacudimiento mundial por venir. Estas cosas que les he dicho son la verdad. En el día del juicio, yo les veré más allá con la misma historia, tan cierta como ahora estoy parado aquí. Ahora, estoy seguro de que ustedes pueden ver lo que es. Es la venida de una más grande y profunda unción del Espíritu Santo. ¿Cómo entrar a ella? No lo sé. Lo único que sé es que se necesita a Dios para meterlo a usted allí. Así es que solo viva tan dulce y humilde y cerca de Dios como le sea posible. No dude de Él. Solo crea que todo obra para su bien y todo obrará para bien. ¿Ven? 74. Solamente recuerde, usted es una oveja. Él es la paloma. Y la paloma guía al cordero. Y el cordero y la paloma tienen la misma naturaleza. La paloma es la más mansa de todas las aves de los cielos. Un cordero es el más manso de todas las bestias de la tierra. Así que vea, sus espíritus coinciden el uno con el otro. Ahora, la paloma no vendría sobre un lobo, ¿ven? No se quedaría allí. El lobo es un asesino. El cordero es manso. Así que pueden ver, es el cordero y la paloma, y uno guía al otro. ¿Y puede ver hacia dónde guía la paloma al cordero? Por todo el trayecto hasta el Calvario para la crucifixión, y él no abrió su boca. Cuando lo escupieron, él no respondió escupiendo. Cuando lo golpearon, él nunca respondió golpeando. Él solo continuó conociendo que él era para la gloria de Dios. Él estaba haciendo la voluntad de Dios. 75. La hermana Harvey y yo tenemos alrededor de la misma edad. Y el hermano George Wright, allí su papá y sus muchachos y su madre, Selby. Quiero decir esto. Me supongo que ustedes se preguntaron por qué me levanté y me fui de la casa tan rápido como pude. Nunca había estado donde 30.000 paganos fueron salvos de una vez en Sudáfrica y vinieron a Cristo. Yo pensaba que esta era la unción más grande que jamás había sentido. No se compara de ninguna manera con lo que sucedió en la casa de George Wright. El otro día jamás había sentido algo parecido. Toda la habitación parecía ser una luz de la gloria de Dios. Ahora, hermana Hattie es muy callada, una mujercita muy pía que nunca levanta su voz por algo, pero usted la podía haber escuchado gritar a una cuadra de distancia cuando el Espíritu Santo golpeó la casa. Todos allí lo sintieron, fue maravilloso. Quizás vivamos por mucho tiempo, pero hermana Hattie, mientras haya una memoria en nuestra mente, recordaremos eso, hermana Duarte. 76. Ahora, para que la gente sepa que lo que he dicho es exactamente la verdad, levantaré su mano, hermana Happy, para que hermana Duarte y todos ustedes que estuvieron allí, solo que estuvieron allí, para que ustedes puedan ver, vean, allí están, aquí. Parece, hermana Happy. Allí está la pequeña viuda sobre la cual sucedió el milagro, la primera, pasando por alto a toda la gente del mundo. Y eso vino a suceder primero en aquella pobre, pequeña y humilde viuda en la loma de una colina allá, tratando de cultivar una cosecha de maíz en un terreno árido, por allí para mantener a sus hijos.
Eso fue lo que Dios honró por primera vez desde los días de Jesucristo, cuando dijo, pedid lo que queráis. Yo dije, yo reto a cualquiera en el nombre del Señor. Cuando ese espíritu viene y dice eso, no me importa lo que usted pida, le será concedido. 77. ¿Sabe usted por qué los magnates? ¿Sabe usted por qué los magnates no consiguen ese privilegio o los grandes tipos como esos? Porque Dios sabe que ellos pedirían cosas que no son buenas para ellos. Él lo concede a personas que él sabe que pedirán la cosa correcta. ¿Y qué más podía esa mujercita? ¿Qué más simplemente? Dígame algo que ella pudo haber pedido que sea más grande que eso. Su madre y su padre son salvos. Su hermanita es salva. Toda la familia es salva, excepto los dos muchachos en ese tiempo. No eran salvos. Ellos son gente pobre. Selby me contó que su constante ingreso anual de una buena cosecha es de $600, trabajando hasta el punto que los chicos, él es de mi edad y está todo quebrantado trabajando para mantener a su papá y mamá y ellos son viejos y para tratar de cuidar a su hermanita enferma, pero él es salvo. El hermano Ray, todos ellos son salvos, pero aquellos dos no lo eran. Y Hattie pidió la salvación de sus hijos. Mientras haya una eternidad, ella pudo haber pedido $10,000 y los hubiera obtenido. Pudo haber pedido lo que quisiera, pero Dios sabe lo que usted va a pedir antes de dejar caer la unción. Eso es correcto. Párrafo 78. Hermana Hattie, ¿es correcto que le dije, pida lo que quiera, cualquier cosa que su corazón desee, pídalo? Hattie, ¿es correcto, hermana Hattie? Ven, pedid lo que quisieres. No importa lo que sea, pídalo. Dios me había dicho, solo háblalo, lo que ella pida y lo tendrá. Él dijo, pide ahora cualquier cosa que desees. Y ella lo hizo. Oh, hermano, hermana, ¿se dan cuenta del día en que estamos viviendo? El tiempo más glorioso, cuando el Dios del cielo pondrá en los seres humanos el pedir cualquier cosa que deseen, y él se lo dará a usted, pues es demasiado profundo para mi mente, lo sé, pero espero que mi corazón pueda contener tanto de eso como pueda. He vivido por eso, he prosperado por eso, me voy al oeste con eso, comenzaré reuniones venideras con eso, vivo por eso y las palabras de Dios son correctas. 79. Ahora, hasta donde yo sé, eso es lo último que sucederá. No sé de nada más que pudiera hacer sino darlo ahora a seres humanos. Pedid lo que queráis, no importa lo que sea, solo pídanlo y os será dado. ¿Y puede usted ver la sabiduría? ¿Cuántos creen que ella pidió la cosa más grande que podía pedirse? Veamos. ¿Puede usted imaginarse una mujer con una hermana afligida podía haber pedido por su sanidad? Una mujer que es pobre y su madre y su padre son pobres y todos ellos pobres. Podía haber pedido dinero y haberlo obtenido. Podía haber pedido años añadidos a su vida y haberlo obtenido. Pero ella pidió la cosa más grande que podía ser pedida. La salvación de su familia no salva y la obtuvo. Amén. Eso es lo principal. Lo obtuvo a través del mismo Dios que dio la promesa. Dios, oh, cuánto le amo. Ahora, vamos a... ¿Hay algún enfermo que necesite oración? Levante su mano. Una mujer llamó unas cuantas noches atrás. Hay tres de ellos, creo, de California o algo así. Me dijeron. ¿Qué dijeron? Hemos venido dos o tres veces. Usted da tarjetas de oración y nuestros números no son llamados. Yo le hice una promesa que si ella se quedaba, lloraría por los enfermos en esta mañana. ¿Cuántos han estado aquí cuando hemos tenido los discernimientos y esas cosas? Oh, todos ustedes. Me supongo todos aquí, ¿ven? Sabemos que eso es verdad. Ahora, estamos yendo más allá de eso. Oh, gloria a Dios, estamos yendo más allá de eso ahora. Quizás sucederá.
Yo no sé lo que Dios hará en esta mañana, pero ustedes que están enfermos y afligidos, voy a pedirles que vengan solo unos pocos a la vez. Que estos en este lado vengan para que pueda orar por ellos primero. Quizás podamos hacerlo de esta manera. Venga por aquí, hermano. Hagan una fila por aquí porque no tenemos. Tenemos que mandarlos de vuelta por el mismo pasillo por aquellos que vienen hacia el mismo lugar. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Mi Nuevo Ministerio, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de noviembre del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 81 al 89. Dice, yo pudiera decirlo de la misma manera que lo dijo esta personita aquí en la mañana. Él cree en sanidad divina. Yo sé que él cree en el poder de Dios. ¿Hay otro ministro aquí que sea un ministro que crea que Dios sana al enfermo? Si lo hay, que venga aquí, si lo desea, y se pare con nosotros mientras oramos por aquellos enfermos y afligidos. Cualquiera de ustedes, hermanos, que crea que Dios sana al enfermo, Dios le bendiga, Señor, pase adelante, queremos que pase aquí con nosotros. Ahora, no sabemos lo que el Espíritu Santo hará. El Espíritu Santo puede, en este momento, hacer tal como lo hizo allá en la casa de la hermana Hattie el otro día. Confío que lo hará. Yo no sé, usted entiende. ¿Cuántos saben? Bueno, no hay muchos aquí que puedan que queden de cuando recién comenzaron las visiones, ¿verdad? Yo no sé cuándo vendrán, ni lo harán, ni lo que harán. Todo está en la voluntad de Dios y debe ser controlado por Dios. ¿Cuántos saben eso? Dios no puede darle al hombre cosas que ellos controlen. Si lo hicieran, entonces, pueden verlo. No sería Dios. No sería Dios. Sería, quiero que ustedes piensen, amigos, en este humilde lugar y en cómo el Señor nos ha, hermano Mike, bendecido absolutamente, más allá de toda sombra de duda. Y ha hecho exactamente lo que él prometió que haría. Párrafo 82. ¿Cuántos de ustedes han oído de la percepción extrasensorial? Muchos de ustedes han oído de eso. No es nada más que mitología, espiritismo. Pero usted sabe, ellos no pueden. Esas cosas no duran, no permanecen. No pueden obtener nada concreto. Ellos se sienten allí y dicen, hay un espíritu, y tratan de tomar alguna foto o algo así. No pueden hacerlo. ¿Ve usted? Es solo, no hay nada allí, es algo psíquico, mental, ven. Pero lo que Dios hace es perfecto. Cuando Moisés arrojó al suelo su vara, el mago también arrojó su vara, ambos se convirtieron en serpientes. ¿Es eso correcto? ¿Pero qué les pasó a las varas de Janes y Jambres? La vara de Moisés se los tragó. Y cuando Moisés tomó su vara, aún era una vara. ¿Pero dónde estaban las varas de ellos? Dentro de la vara de Moisés. ¿Se dan cuenta? Usted no podría verlas. Cuando Dios hace algo, Él lo hace real. Ahora, me han dicho que el Espíritu Santo, usted sabe, dicen, esa es gente que le han trabajado. Es mental. Esas visiones y cosas son solo telepatía mental. Párrafo 83. Bueno. Cuando George J. Lyons examinó la fotografía allí cuando aquel ángel del Señor, muchos de ustedes parados aquí lo han visto en el río y muchas veces, él me dijo, hermano Branham, el ojo mecánico de esta cámara no toma psicología. Me dijo, la luz pegó allí, así lo tiene, es eterno, es verdadero. Entonces pueden ver, es el mismo ángel de Dios. Ahora, observen, la naturaleza de eso lo prueba. Cuando él estuvo aquí en la tierra, moró en el Señor Jesucristo, quien fue Dios, hecho manifiesto. Y ahora, Jesús dijo, un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo, y las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Ahora observe cuando viene. Un hombre puede decir de todo, pero cuando Dios lo respalda, eso lo hace la verdad. Ahora observe la naturaleza de ese ángel. Cuando consigue a una persona tan sometida a él, él hace la misma cosa que hizo Jesús cuando él estuvo en la tierra.
porque somos hijos e hijas de Dios, si es que somos nacidos de su Espíritu, ¿ven? Y no es una cosa mítica, tiene evidencia para probarlo. Muestra que es correcto. También lo es nuestra salvación, es absolutamente perfecta. Párrafo 84. El Dios de los cielos que tuvo a todos los profetas hablando acerca de la venida del Señor Jesús. Y Jesús, cuando Él vino, cumplió cada profecía. Muchas de ellas fueron cumplidas en la cruz, herido por nuestras transgresiones. Y lo que David dijo, Dios mío, me has abandonado. Pero cuando Dios envía a un profeta y éste habla, Dios prueba eso ser la verdad, si es que es Dios. Eso es lo que Él nos dejó para reconocerlos. Sí, ellos hablaban. Y lo que dijeron llegara a suceder, entonces créanlos porque yo estoy con ellos. Si no es así, entonces no lo son, son falsos profetas. Él dijo, para reconocerlos, vean si llega a suceder. Ahora mire, si Dios, quien habló en los santos profetas, habló acerca de la venida del Mesías para la gloria y honra de Dios. Si yo pudiera, ¿quién va a ser presidente en este próximo otoño? Y pudiera decirlo, eso sería profecía. Eso es correcto. Pero Dios no profetiza de esa manera, solo por estar jugando. Dios hace algo para que lo glorifique. Ven. Párrafo 85. Pero cuando el Mesías vino y cuando se fue, quiero preguntarles a todos ustedes metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos, luteranos, pentecostales, nazarenos, peregrinos de sanidad, a todos ustedes, quiero preguntarles algo. ¿No creen ustedes que ese rey de los profetas, Jesús, debió haber sabido cómo establecer su propia iglesia? Si todos los profetas hablaron de él y apuntaron hacia él, ¿qué clase de iglesia constituyó él? Cuando él se fue, él dijo, cuando estuvo aquí en la tierra, él le dijo a Pedro sobre la revelación de la palabra de Dios. Él le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. ¿No es eso correcto? Bien, cuando él estuvo, antes de irse en Marcos 16, él dijo, estas señales seguirán a los que creyeren. ¿Dijo él eso? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes, beberán cosas mortíferas. Él también dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¿Es eso correcto? Esas son las señales que siguen a su iglesia. No es una denominación, es una organización establecida y ordenada por Dios, llena del Espíritu Santo, una iglesia nacida del cielo que sale de todas las denominaciones, un grupo de gente realmente creyente. Párrafo 86. Estos ministros parados aquí están solamente a mi lado. Somos hombres, Él es Dios, pero estamos aquí para representarlo a Él. Estamos aquí para decirles que Dios nos ha enviado para hacer esta obra, poner las manos sobre los enfermos. Estas señales seguirán a los que creyeren. Estas señales, todas las señales que Él habló, que seguirían al creyente. Aquí están siguiéndolos. Ellos los siguen. Y Dios no hace acepción de personas. Lo que Él hizo por Eujati, Él lo hará por usted. Lo que Él hizo por el ciego, Él lo hará por usted, que esté ciego. Lo que Él hace por el sordo, Él lo hará por usted. Cualquier cosa que Él lo ha hecho por alguien más, Él lo hará por usted. Si usted tan solamente puede creer. ¿Es eso correcto? Ahora, hermano Teddy, quiero que toque solo creer. Y mientras estas personas pasan por la línea, luego iremos al otro lado. Vamos a pasar por allí, todos nosotros poniendo las manos sobre ustedes, orando por ustedes y para que sus enfermedades sean curadas y puedan sean. Yo no sé lo que Dios va a hacer. Yo solo estoy parado aquí ahora mismo no sabiendo qué hacer. Solo voy a orar por los enfermos tal como se lo prometí a alguien que lo haría. Solo orar por los... El domingo pasado, ustedes recuerdan, les dije, el domingo pasado fue la revelación y todo lo demás. Este domingo oraré por los enfermos. Párrafo 87. Oremos ahora. Señor, nos paramos aquí como tus siervos. Nos paramos ante tu pueblo.
Estamos aquí. No sabemos lo que vas a hacer. Quizás hablarás en lenguas y las interpretarás. Quizás me lleves a tomar la mano de alguien para recibir revelación. Quizás hablarás y darás la oportunidad para decir, pide lo que quieras. No sé lo que tú vas a hacer, Señor. Y quizás tú quieres que pongamos las manos sobre los enfermos. No sabemos lo que será. Solo queremos agradarte, Señor. Estamos parados aquí como tus siervos y este es tu pueblo y estamos tratando de ayudarlas de acuerdo a lo que dice tu palabra que debemos hacer. Tratamos de seguir tus instrucciones. Y yo oro, Señor, que tú nos des de lo que tenemos necesidad para ministrar al pueblo a través del nombre de Jesucristo. Amén. Quiero que todo el resto de ustedes mantenga sus rostros inclinados y oren mientras el hermano Woods, si usted fuera tan... Y los hermanos ministros, creo que nos pararemos aquí mismo. ¿Cuántos hay allí? 4 aquí. Muy bien. 2 de ustedes a cada lado allá y yo me pararé al comienzo de la línea aquí mismo. Ven, solo un momento. Ahora, correcto, correcto. Venga aquí, hermano Gary. Ahora, eso es. Párese por allí mismo y mientras pasan toda la congregación. Ahora, si ustedes, niños, pudieran hacerse un poco hacia atrás para que ellos puedan caminar por aquí. Ahora, mientras todos están orando, vayan directamente a sus asientos. Luego, en unos pocos minutos, llamaré al otro lado. Párrafo 88. Ahora, cada uno de ustedes, no solo los ministros, sino todos ustedes deberían estar orando por esta gente. Ustedes no saben lo que Dios puede hacer por ustedes mientras están orando por otra persona. ¿Qué pasaría si usted dijera la cosa correcta? ¿Qué pasaría? Aquí hay una mujer parada que está tan enferma que tiene que sostenerla de pie. ¿Qué pasaría si su oración fuera la cosa correcta? Tal como Bank dijo la cosa correcta, como Hattie dijo la cosa correcta. ¿Qué pasaría si usted dijera la cosa correcta y su oración causara que Dios descendiera e hiciera algo? ¿Ven? No es asunto de una sola persona. Esta es la iglesia. Ahora todos estén en oración. Párrafo 89, por último. Ahora, hermano Banks, usted solo pase a la gente por aquí. Alguien que se pare aquí, se lo desea. Lo sugieres, hermano William. Usted ayúdenos por este lado y hermano Banks, venga por aquí. Vamos a orar. Señor Jesús, el pueblo ha venido ahora para ser sano. Que sean sanos. Pasen ahora cada uno. Oren, hermanos. La línea de oración continúa y el sonido de la cinta es inaudible. ¡Montón de estos pañuelos, Señor! Pequeños paños que irán a los enfermos y afligidos en diferentes lugares. Que ellos sean bendecidos, Padre, a través de la honra y la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Continuamos con la lectura. Mi nuevo ministerio, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de noviembre del año 1959. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 90 al 96. Y concluimos con este glorioso mensaje. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Para concluir el mensaje, mi nuevo ministerio, párrafo 90. Tengo un mensaje aquí. Esté preparado para entonces. Muy bien. Si el Señor lo bendice, hermano, un hermano habla con el hermano Branham. Bien, de Oregón, San José. Bien, maravilloso. Dios le bendiga. Espero sea uno de los cultos más grandiosos. Gracias, mi hermano. El Señor le bendiga. ¿Acaso no es aquí como el cielo? Cuando uno piensa en predicar el evangelio y de almas levantando sus manos a Cristo, enfermos y afligidos pasando por la línea, servicios de bautismo, compañerismo, hermandad, eso es como un pedacito de cielo que ha caído a la tierra. Usted sabe, me siento como cuando el apóstol dijo en esa ocasión, nos es bueno estar aquí, si pudiéramos. No necesitamos sino un tabernáculo, que amamos estar aquí para el servicio de Dios. 91. Ahora, cada uno de ustedes que pasó por la línea de en esta mañana y que oramos por ustedes, solo recuerde que el mismo Dios que concedió todas estas cosas que usted ha escuchado, que se han hecho por todo el país, y ellas son verdad, tan ciertas como pudieran serlo.
y todos estos ministros aquí y lo que ha sido hecho en sus ministerios, lo que ha sido hecho en el ministerio que Dios me ha dado a mí. Nos hemos parado aquí con sinceridad, con todo nuestro corazón, orando y poniendo las manos sobre ustedes, tal como Jesús lo dijo. Estas señales seguirán a los que creyeren. Si pusieren las manos sobre los enfermos, estos sanarán. Ahora, solamente hay una cosa que impediría que eso ocurriera. Eso sería que usted no lo creyera. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Todo aquel que quiera venir, que venga. Ahora, hay una sola manera en que a usted se le pueda pasar por alto. La palabra de Dios es verdad. La única manera por la cual a usted se le pueda pasar por alto es no viniendo. ¿No es eso correcto? Esa es la manera en que usted lo pierde. Dios dijo, estas señales seguirán a los que creyeren. Si pusieren las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Hay solo una manera en que usted puede perder eso, y esa es descreyéndola. Si usted cree en la palabra de Dios, Dios guardará su palabra. ¿Ve? Eso sería. Esa es la primera cosa. Esa es la manera de orar por los enfermos. Pasarlos por aquí, poner las manos sobre ellos o ungirlos o cualquier cosa que Dios dijo. 92. Pero después de todo eso, Dios, para mostrarle a usted que Él está en el medio de su pueblo, Él muestra señales y maravillas. Y vea usted, son los milagros y las maravillas del Dios viviente que hacen las cosas que Él dice que debemos hacer. Él es maravilloso. ¿No lo cree usted? Ahora, los hermanos se están preparando para el servicio de bautismos. Será dentro de poco. Y ahora aquellos están listos para ser bautizados. Las mujeres van al cuarto. ¿No es eso correcto? Las mujeres de este otro lado. Las mujeres por aquí y los hombres en este lado. Mientras nos estamos preparando para el servicio de bautismos, deseo leer una escritura en los próximos minutos y estaremos, sé que algunos de ustedes, sus piernas les deben estar doliendo de tanto estar de pie, si solo pueden mantenerse de pie, solo por un momento más. Usted verá un hermoso cuadro cuando vea la inmersión de esta gente. 93. Deseo leer unas escrituras ahora. Se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo 2, mientras ellos se preparan para el servicio bautismal. Creo que hay solo dos o tres para bautizar. Solo tomará un momento. Quiero que escuche atentamente ahora. Voy a comenzando a leer Hechos 2, el verso 28. Comenzaré leyendo. Me hiciste conocer el camino de la vida. Los caminos de la vida, es plural. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, ¿cuántos saben que David fue un profeta? Seguro, él fue un salmista y profeta. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿No suena eso como si fuera hoy? Somos testigos de estas cosas. Yo pudiera decir en esta mañana, Hati y el resto de ustedes, somos testigos de estas cosas. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos,
Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Recuerdan el domingo pasado cuando hablamos de los profetas? Todos ellos, grandes hombres, cómo tuvieron que morir, pero uno vino, la simiente real. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, que Jesús fue Señor y Cristo, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Párrafo 94. Ahora, solo un... Mientras ellos vienen a las aguas, déjenme saber si cuando pasen al agua, para que ustedes sepan que la gracia soberana reina con Dios. Quiero volver. No puedo contenerme de decir algo más. ¿Sabe usted que aquellos dos muchachos, los hijos de aquella mujer que fueron salvos, Dios sabía eso desde antes de la fundación del mundo, y sus nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo? La Biblia dice eso. Solo tuvo que obrar en este minuto. ¿Sabe usted que Dios sabía que nosotros estaríamos parados aquí 10 millones de años antes de que el mundo fuera fundado? ¿Sabe usted que Dios sabía que estaríamos parados aquí en esta mañana? Lo infinito de Dios conoció cada mosca, cada mosquito y cada vez que parpadearían y cuánto sebo producirían. Antes de que el mundo fuera formado, Dios lo sabía. Párrafo 95. Ahora, usted dice, bueno, si Él lo sabe, entonces, ¿para qué está usted predicando? Ese es Dios, parte del programa de Dios. El predicar es su programa. Cuando Él miró a los apóstoles, Él miró la cosecha y dijo, la mies está madura y los obreros son pocos. Orad para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. ¿Cuántos recuerdan eso? Bueno, ¿por qué tendrían ellos que orar para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies si el Señor de la cosecha estaba parado allí mismo sabiendo que sería hecho? ¿Por qué? Dios lo tiene arreglado de ese modo. Es eso. Ahora escuchen esto. Dios lo tiene todo tan arreglado que su programa no se puede mover sin usted y yo. Y mientras no estemos haciendo lo que Dios nos guía a hacer, estamos paralizando su programa. Pero cuando la iglesia se mueve por la unción del Espíritu Santo, entonces estamos en la voluntad de Dios, llevando a cabo su programa. 96.
Oh, tan pronto como vuelva de California, si el Señor lo permite, lo que el Tabernáculo Branja necesita es un avivamiento. Necesitan un avivamiento y una llenura del Espíritu Santo. Yo, la gran necesidad del Tabernáculo, algunas de las personas más finas del mundo asisten aquí, pero lo que necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo. Lo siento así y se puede palpar eso. Y tan pronto como volvamos, si el Señor lo permite, vamos a tener un avivamiento con ese propósito, que el ministerio de este tabernáculo y otras personas que están buscando al Espíritu Santo puedan venir y recibirle a Él, bautistas y todos los demás, cultos de oración aquí para recibir el Espíritu Santo, hasta donde la iglesia pueda entrar a la voluntad de Dios y seguir avanzando con el programa de Dios mientras se desarrolla. El Señor les bendiga. Creo que están listos en el bautisterio. Manténganlos allí y yo iré adentro a orar por ellos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Mi Nuevo Ministerio. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de noviembre del año 1959. Que Dios guarde en nuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de este siguiente mensaje titulado Un profeta como Moisés, servicio realizado en San José, California, Estados Unidos de América, el día 20 de noviembre del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén, hermanos. Iniciando con este nuevo mensaje, Un profeta como Moisés. Predicado el 20 de noviembre de 1959, párrafo 1. Porque hubieron tantas cosas que fueron sobresalientes para mí en esa reunión. Una de ellas fue la cooperación fina de todos los pastores. Ese buen sentir de bienvenida fue tan fácil en la plataforma de obrar con la gente, los enfermos. Todos ellos estaban en un acuerdo. Y luego la gente que estaba en la audiencia, cómo respondieron ellos rápidamente al Espíritu mientras que el Espíritu Santo se movía entre ellos. Y yo pensé que solo tres nochecitas como que fueron muy cortas para un grupo fino de personas como este. Y la cordial invitación que ustedes me dieron para que regresara a ministrarles otra vez. Ciertamente es un privilegio para mí estar aquí en esta noche. Y estoy sumamente feliz por muchas cosas que el Señor ha hecho por nosotros desde que los vi la última vez. Y tan pronto como quizás al principio de la semana, o quizás antes, yo quisiera tomar una noche para explicar algo que el Señor ha hecho por nosotros. Y estamos buscando que eso surja en su plenitud durante esta reunión. Párrafo 2. Anoche yo fui invitado por el grupo ministerial y a tener un banquete con ellos en una iglesia aquí en la ciudad. Y ciertamente disfrutamos unos verdaderos momentos de compañerismo, unos momentos tan espléndidos, unánimes, un corazón, un propósito, una cosa, glorificar a Jesucristo y el reunir y organizar sus grupos y demás con esta gran expectativa. Es tiempo ahora que Dios muestre su mano poderosa y estoy tan seguro como estoy parado en esta plataforma que Él lo hará, porque Él no puede fallar. Hay solamente una cosa que Dios no puede hacer, y esa es fallar. Él tiene que estar en el asunto. Él tiene que cumplir cada promesa. Él no puede fallar, lo estamos creyendo. Párrafo 3. Así que ahora estén mucho en oración. Durante las otras partes que restan del servicio, yo pienso que voy a estar con los hombres cristianos del negocio también en él. Madera, creo yo, o en alguna parte aquí, en las partes del sur de California, o más adelante al sur de esta. Yo no sé muy bien las direcciones y cosas por aquí. Y anoche yo creo que entendí, hermano Troy, que iba a estar con ellos en uno de los desayunos. Y yo no sé si voy a estar en uno de estos aquí o no. Aquí es
aquí mismo. Bueno, eso está bien. Estoy contento por esa oportunidad. Para Foucault, estos hombres de negocio del Evangelio completo han sido una de mis más grandes ayudas al aceptarme, para ayudar a cumplir el propósito por el cual yo creo que el Señor me envió a ayudar a hacer. Ese era de reunir el cuerpo de Jesucristo. Es mi propósito el hacer eso. Eso es lo que está en mi corazón, de ver a todos los hijos de Dios en un acuerdo y en un corazón, avanzando adelante. Entonces yo creo que cuando eso se cumpla, entonces la obra estará para terminarse. El milenio se establecerá y el rapto vendrá. Y ciertamente estamos orando y vigilando, esperando esa hora. Y mientras vemos el reloj moviéndose, el calendario del reloj de Dios, todas las profecías siendo cumplidas y puestas delante de nosotros, ahora para el Mesías que viene, ciertamente somos un pueblo contento y deberíamos ser de esa manera, porque estamos esperando con anticipación el evento más grande que alguna vez ha sucedido en toda la historia de la humanidad, o que alguna vez sucederá, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, para arrebatar a una iglesia para sí mismo y para tomarla para sí mismo. Qué gloriosa hora será esa. Hay muchos grandes eventos que han sucedido en el mundo, muchas grandes cosas, pero nada como eso. Párrafo 5. Y ahora nos fijamos que aún la naturaleza misma está clamando por ese día. La naturaleza está gimiendo. Todo parece estar fuera de posición. El sol no brilla como solía brillar. La ciencia nos dice que el mundo está abultado, muchos pies en la mitad, lo cual está haciendo que el océano esté menos profundo en el centro y más profundo hacia el polo norte y el polo sur. Y bueno, simplemente no hay nada. Las estrellas no están en sus órbitas como ellas deberían estar. Y todo parece estar fuera de posición. Todo está esperando, gimiendo por ese día de perfección, cuando nuestro Señor Jesús vendrá y perfeccionará todo lo que es imperfecto. Y aún hasta la iglesia que está ahora imperfecta será perfeccionada en el amor y el poder de Cristo, al grado que aún la muerte misma no tendrá poder ya más sobre la iglesia. Aquellos que han muerto en el camino durante las vigilias, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y hasta la séptima vigilia murieron esperando esto. La muerte de ellos no puede impedirles disfrutarlo, porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Oh, qué hora gloriosa estamos viviendo! Párrafo 6. Yo con frecuencia me he preguntado, ¿qué haría San Pablo o Pedro o alguno de los apóstoles si ellos pudieran despertar de su sueño y mirar a la tierra y ver las cosas que el Espíritu Santo habló por medio de ellos en los días de su carne y verlas cumplirse? Ellos clamarían día y noche desde las esquinas de las calles, y en donde quiera, prepárense para encontrar a Dios, porque es la cosa por la cual la iglesia está esperando. El mundo, por supuesto, siempre ha estado en pecado. Todo lo que conoce es el pecado y solo está esperando ver quién es el siguiente presidente, o alguna nueva estrella de cine que venga en un programa nuevo de televisión o algo. Pero nosotros estamos esperando la venida del Señor. Sí, Señor. Los que esperan en Él renovarán sus fuerzas a medida que esperamos. Esa es una promesa que Dios nos ha dado. Estamos esperando con anticipación por eso, nuestra fuerza renovándose día tras día a medida que Dios provee para nosotros. Párrafo 7. Ahora, cada noche, si es la voluntad del Señor, vamos a orar por la gente enferma, hablar de la palabra, hacer llamamientos al altar. Y el pecador que está aquí, que no conoce a Dios, permítame decirle a usted, mi amigo pecador, córrase a la roca tan rápido como usted pueda. Y ustedes aquí que no han recibido el Espíritu Santo, después que ustedes han sido salvos, no dejen este edificio hasta que ustedes lo hayan recibido. Porque la promesa es para el que quiera que venga. Toda persona en este edificio en esta noche puede recibir el Espíritu Santo en esta noche. No hay razón por la cual ustedes no deberían, porque ha estado en la tierra por 2000 años, desde el día de Pentecostés, y está aquí en esta noche para bautizar a cada creyente.
No hay razón para que alguna persona deje el edificio enferma en esta noche, porque el gran médico está aquí, Jesucristo. No hay necesidad que alguien salga caminando en muletas, sea sacado en una silla de ruedas, salga enfermo, porque el gran médico está aquí. El precio está pagado, todo está en orden para que algo suceda ahora al hablar tocante a lo que él prometió y verlo a él traerlo a cumplimiento. Padre Jorge, solo piensen, no hay otra religión en todo el mundo que pueda hacer esa declaración. Budismo, maometismo, islamismo, ninguna de las religiones del mundo pueden hacer una declaración como esa. Sus fundadores murieron, fueron sepultados y terminaron allí. Pero nuestro Señor murió por nuestros pecados en el Calvario y Dios lo resucitó el tercer día. Y Él está vivo entre nosotros en esta noche. El mismo Jesús obrando, haciendo las obras que yo hago, vosotros también haréis. Promesas son verdaderas. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos. Todos los milagros que Él prometió están ahora sucediendo. O alguien pudiera decir, un crítico, no hay certeza en la sanidad divina. No hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Ellos no lo creerían porque son incrédulos. Solo es para aquellos que creen. Cuando Jesús vino, el Hijo de Dios, por primera vez en el mundo, Él vino a aquellos que estaban esperando verlo. Muchos en las puertas y muchos por la ciudad y muchos por la nación. No lo estaban esperando a Él. Ellos oyeron tocante a ello, solo un montón de fanatismo, y lo pasaron por alto. Pero para aquellos quienes lo estaban esperando a Él, sus corazones estaban llenos de gozo. Están con Él en esta noche y estarán para siempre con Él. Rafael Miguel. Nuestra noche será historia mañana, si viene mañana. Nuestras actitudes hacia Cristo en esta noche pudieran determinar lo que seremos en historia mañana. Así que esta noche empecemos la reunión bien, estableciéndonos, haciendo a un lado todo peso que fácilmente nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pongamos nuestros corazones, nuestros esfuerzos y todo lo que tenemos en esta reunión, pues ustedes ven que todas sus iglesias están representadas y nosotros estamos esforzándonos, como dije a los ministros anoche, no para traer algo nuevo, no para tratar de empezar una nueva iglesia, sino para edificar sobre la fundación que estos hombres han puesto, que fue puesta por Jesucristo y los apóstoles, metiendo miembros, trayéndoles el evangelio a través de un don divino, para permitirle disfrutar las bendiciones de Dios. Todos los privilegios por los cuales Cristo murió son de ustedes, son la propiedad personal de ustedes, y estamos aquí para unir nuestros hombros con los de estos hermanos, para ayudar en todo lo que podamos, para hacer esto una mejor comunidad en la cual vivir, más difícil de hacer lo que está mal y más fácil de hacer lo que está bien. Ese es nuestro propósito aquí. Ahora, ustedes participen con nosotros, oren, llamen por teléfono, cojan a los enfermos, tráiganlos, aliéntenlos para que sean pacientes ahora, porque nosotros no queremos tomar esto como que si tuviéramos solo esta noche. Queremos tomarlo sabiendo que tenemos hasta cuando Cristo diga que es suficiente. Queremos quedarnos aquí y orar por los enfermos. Y si algo sucede que se levante, estaremos aquí para ayudarlos. Ministros, quienes están instruidos para saber qué decirles a ustedes, creemos que vamos a tener una gran reunión. ¿Creen ustedes lo mismo? Amén. Ahora, antes que leamos la palabra, inclinemos nuestros rostros para orar. Párrafo 10. Señor, estamos agradecidos contigo de lo profundo de nuestro corazón por este gran escenario otra vez, de que podemos estar aquí en esta hermosa ciudad del valle llamado San José, con todas sus ciudades, hermanas, circunvecinas. Y en esta noche nos sentimos que debido a la reunión, este es el centro en estos momentos. (Tose)
en el que muchas iglesias de esta ciudad han venido y puesto sus esfuerzos y han trabajado duro y anunciado y preparando las cosas para la reunión. Y Dios, nos hemos reunido aquí en un lugar unánimes, esperando el movimiento del Espíritu Santo, que Él venga con un gran poder y que sea una reunión que sea recordada por mucho tiempo. Y cuando los libros de las acciones de la tierra se cierren y cuando ellos terminen y nos paremos en el tribunal de juicio, que sea dicho cuando se llegue a leer de esta reunión, en ese gran día, que literalmente cientos, sí, miles, levantarán sus manos en tonos gozosos, que en esa reunión fue en la cual yo conocí a Jesús como mi Salvador, que entonces salga de allí una gran aclamación de los muchos millones que estarán. Fue allí que mi pierna torcida fue sanada y otro, mis ojos ciegos fueron abiertos. Concédelo, Señor. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje de la lectura titulado Un profeta como Moisés, servicio realizado en San José, California, Estados Unidos, día 20 de noviembre del año 1959. Continuamos con la lectura. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, un profeta como Moisés. Párrafo 10. Señor, estamos agradecidos contigo de lo profundo de nuestro corazón por este gran escenario otra vez, de que podemos estar aquí en esta hermosa ciudad del valle llamado San José, y con todas sus edades hermanas circunvencidas, y en esta noche nos sentimos que debido a la reunión, este es el centro en estos momentos, en el que muchas iglesias de esta ciudad han venido y puesto sus esfuerzos y han trabajado duro y anunciado y preparando las cosas para la reunión. Y Dios, nos hemos reunido aquí en un lugar unánimes, esperando el movimiento del Espíritu Santo, que Él venga con gran poder y que sea una reunión que sea recordada por mucho tiempo. Y cuando los libros de las acciones de la tierra se cierren y cuando ellos terminen y nos paremos en el tribunal del juicio y que sea dicho cuando se llegue a leer de esta reunión en este gran día, que literalmente cientos, sí, miles, levantarán sus manos en tonos gozosos, que en esa reunión fue en la cual yo conocí a Jesús como mi Salvador, que entonces salgan de allí una gran aclamación de los muchos millones que estarán parados. Fue allí que mi pierna torcida fue sanada y otro, mis ojos ciegos fueron abiertos. Concédelo, Señor. Párrafo 11. Que se disperse por todas las grandes ruedas de la economía de Dios y cada iglesia tenga un avivamiento y el poder del Cristo resucitado surja por cada iglesia y cada miembro hasta que haya un avivamiento por donde quiera, por donde quiera en estos valles. Que venga otra vez como vino hace años, Señor. Trae la lluvia temprana y la lluvia tardía juntas, y que tu pueblo, que es llamado de tu nombre, sea avivado otra vez. Regrésanos a las reuniones pentecostales antiguas, Señor, en donde el Espíritu Santo puede tener la prioridad, que pongamos a un lado todo nuestro aprendizaje y solo seamos gente simple guiada por el Espíritu Santo. Porque nos damos cuenta que esa es la manera que Él guía, en la manera de la simplicidad. Concédelo, Señor. Párrafo 12. Habla por medio de tus siervos. Bendice estos pastores quienes han hecho estos esfuerzos para sentarse aquí adelante de su congregación esta noche. Y de todos los que están presentes, Señor, vierte una bendición especial sobre ellos. Esta reunión causa que sus ministerios sean levantados más alto, que sean muy inspirados, Señor, y que los jóvenes y jovencitas de su iglesia sean inspirados a ir a los campos misioneros y apresuren la venida del Señor al llevarse este evangelio a cada criatura. Concédelo, Padre. Y en ese gran día, cuando nos pararemos en tu presencia, en humillación nos postraremos y diremos que no fueron nuestros esfuerzos, sino que fue tu Espíritu que se movió entre nosotros. Concédelo, Señor.
porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Párrafo 13. Deseo en esta noche que ustedes que tienen sus Biblias abran conmigo en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 6, solo para una porción de la lectura de la palabra, confiando que aún la lectura de la palabra será una gran bendición para cada uno de ustedes, y sigan conmigo mientras leamos. Yo pienso que una de las cosas de considerarse que hay entre los cristianos hoy es que no leen la palabra lo suficiente. Pienso que se debería leer la Biblia en cada hogar 2 o 3 veces al día. Recuerdo que recientemente en Italia, aún en la mesa, cuando el santo anciano padre tenía su Biblia puesta sobre la mesa, aún antes que ellos comieran, se paraban con una mano sobre la mesa, su mano izquierda, su mano derecha lista para levantar a Dios. Y el santo anciano padre leía una porción de la escritura, y ellos inclinaban su rostro y oraban, levantaban sus manos y alababan a Dios por el pan que estaba sobre la mesa. Oh, el Espíritu Santo se festeja en la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra de Dios. Acostumbren a traer sus Biblias ahora para leer con nosotros. Párrafo 14. San Marcos 6, y empezando con el versículo 14, aquí, versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolos remar, gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, ¿por qué todos les veían? Y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente les conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos y lechos a donde estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. El Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Párrafo 15. Me supongo que era como una hora antes del atardecer, cuando el pescador corpulento, con sus grandes y amplios hombros, empezó a empujar la pequeña barca de la orilla hacia el lago, y mientras él finalmente dio su último gemido, empujó la pequeña barca dentro del agua, subiéndose y tomando su asiento al lado de su hermano Andrés, recogió el remo y le ayudó a girar la pequeña barca. Y a medida que se alejaban de la orilla, oían a la gente y la veían mover sus manos en despedidas. Pero cuando estuvieron fuera del alcance de oír a la multitud, yo puedo verlos mirarse el uno al otro con asombro. Quedaron silentes por unos momentos. Silencio, por unos cuantos momentos. Párrafo 16. Y ha de haber sido el joven Juan que empezó la conversación. Algo como esto. Yo puedo recordar cuando era solo un muchachito, como mi madre solía leerme las Santas Escrituras, cómo yo disfrutaba esas historias de cuando Dios estaba llevando a su pueblo a esta bendita tierra y los había llamado para su nombre y los había separado de los egipcios incrédulos. Y los había conducido a un desierto, o mejor dicho, los guió al desierto en donde no había nada para comer y ni un buen lugar para la vegetación. Pero él les había hecho una promesa que él les proveería. Si ellos únicamente caminarían sus caminos y cumplirían todos sus mandamientos,
y puedo oírlo decir, una de las historias asombrosas de esa jornada fue esta, que después que los niños, mi mamá dijo, habían hecho sus oraciones y se habían acostado para dormir, que Dios comisionó a sus ángeles y ellos fueron por todo el cielo y tomaron pan y lo partieron todo y lo dispersaron sobre el suelo hablando. Cuán asombrosos estaban los niñitos y sus padres a la mañana siguiente al levantarse y salir y mirar y ver lo que la mano de Jehová había hecho, que les había rociado su pan de cada día sobre el suelo. Ellos no tenían que cocinarlo o cultivar el trigo o trillarlo, sino que estaba cocinado, preparado y puesto en el suelo para ellos. Párrafo 17. Y entonces, volteando su rostro de facciones juveniles hacia sus hermanos mayores, dijo, hoy hemos sido testigo de algo más grande, porque no sucedió en la noche. Vimos con nuestros propios ojos lo que él hizo cuando él tomó los panes y los pescados de ese muchachito y los partió y alimentó a 5,000 delante de nuestros propios ojos. Yo nunca pensé que yo viviría para ver a Jehová Dios moverse como él lo hizo en años pasados. Verdaderamente, mis hermanos, él pudiera haber dicho esto, que Dios nunca se hará más pequeño o se hará más débil. Él siempre será Dios. Como mi pequeño corazón se preguntaba de dónde Dios tomó todo ese pan. Y siempre me asombró de dónde él tomó todo ese pan. Y todavía yo estoy asombrado de cómo él no solo podía traer pan, sino que él trajo pescado cocinado y alimentó a 5,000 delante de nuestros propios ojos. Verdaderamente yo creo que él es el Hijo de Dios. Él pudiera haber dicho algo como eso. ¿Y se fijaron ustedes en la sombra de la gente? ¿Y vieron ustedes las miradas de sus rostros a medida que él levantaba el pan hacia su Padre Celestial y lo bendecía? ¿Cómo el hablar con Dios le ha de haber traído tal expresión en su rostro? Nunca más pudiéramos dudar. El joven Juan pudiera haber dicho. Párrafo 18. Y el pescador, corpulento sentado allí, empezando ya a sudar muchísimo por estar remando, porque el viento había empezado a soplar y él se volteó y le dijo a Juan y al resto de ellos, yo también recuerdo cuando era un niño, mi padre era un fariseo, los estrictos de nuestra religión, y él solía leer de mí, a mí de las Santas Escrituras, y decir que Moisés dio una promesa que nosotros no siempre estaríamos solos, sino que el Señor nuestro Dios levantaría de entre nosotros un profeta como él. Y este sería el que llamaría de nuevo los corazones de Israel a Dios. Y cuando Andrés, mi hermano sentado aquí, vino y me dijo que él creía que este carpintero nazareno era ese, fue difícil para mí creer que sucedería en mi día. Pero cuando entré en su presencia y él me miró por la primera vez en mi vida y dijo, tu nombre es Simón, y él no olvidó a mi santo anciano padre, porque él dijo, tú eres el hijo de Jonás. Entonces supe que él debió ser ese profeta que iba a venir al mundo. Desde entonces eso lo concluyó, para mí para siempre. Yo le creo a él con todo lo que está en mí. Yo le creo a él. Párrafo 19. Y a medida que la conversación siguió hablando tocante a impresiones, ha de haber sido a Felipe que dijo, ustedes debían haber estado parados junto a nuestro hermano Natanael cuando yo oí a nuestro maestro decirle en dónde estaba él cuando yo le encontré bajo un árbol. Oh, por supuesto, cuando primero encontré al hermano Natanael, él estaba como criticando lo que yo le estaba hablando. Cuando le dije que habíamos encontrado a Jesús de Nazaret, quien era este profeta que Moisés dijo que iba a venir, él estaba como criticando. Porque yo podía ver esa sonrisita burlesca que él tenía en su rostro, como diciendo, mira Felipe, ¿qué clase de historia me estás tratando de decir? Pero cuando él entró en su presencia y él le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño, hubo un real cambio en su apariencia. Y entonces cuando él le preguntó a él cómo lo conocía, él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. Entonces hubo una expresión de adoración. Esa sonrisita de crítica se le había ido de su rostro y cayó de rodillas delante de nuestro maestro y dijo,
Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hubo un cambio cuando lo vimos a él hacer sus milagros. Párrafo 20. Y entonces unos de ellos le pudieron haber dicho a Juan, ¿qué de tal día que le prestamos la barca? Y él dijo, echa mar adentro, mejor dicho, boga mar adentro, en donde habíamos pescado toda la noche. Y sabíamos que no había peces en esa agua. Sin embargo, él dijo, echa la red para pescar. Cuando cerramos ese gran montón de peces, fue Simón quien dijo, apártate de mí, Señor, yo soy un hombre pecaminoso. ¡Cuán extraordinario era él! Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Un profeta como Moisés, servicio realizado en San José, California, Estados Unidos, día 20 de noviembre del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 21 al 30, dice. Y entonces uno dijo, quizás fue Bartolomeo quien dijo esto. ¿No estábamos todos sorprendidos cuando regresamos de Samaria ese día? Yo me fijé en la mujer joven subiendo el monte con una mirada triste y preocupada en su rostro. Y cuando ellos rehusaron darnos pan, y cuando regresamos, nos asombramos verlo a él hablándole a esa mujer. Y ella le estaba preguntando a él tocante a nuestra religión. Y cuando él le dijo a esta mujer, joven, ve, trae a tu marido y ven aquí. Y ella dijo, no tengo marido. Y él dijo, eso es verdad. Tú has tenido 5 y con el que ahora tú estás viviendo no es tu marido. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres el profeta. Y nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas las cosas. Y nuestro maestro dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Qué expresión! ¡Qué cambio en el rostro de la mujer cuando ella se volvió y entró a la ciudad para decir a los hombres, venid, ve a un hombre que me dijo las cosas que yo he hecho. ¿No es este el que Moisés dijo que vendría? Y se fijaron ustedes también que nosotros estábamos tan asombrados al grado que ninguno de nosotros preguntó por qué él le estaba hablando a esa mujer. Solo nos quedamos quietos porque estábamos asombrados del poder de Dios obrando a través de un hombre. Párrafo 22. Oh, sería una buena cosa en esta noche si nosotros, gente pentecostal y gente de todas las iglesias, nos sintiéramos de la misma manera tocante a ello. Si nos quedáramos asombrados de la obra del Espíritu Santo en estos días, si todavía nos dejara sin habla, yo creo que el problema de ello es que hemos visto hacerse tanto, al grado que ha llegado a ser una cosa común para nosotros. Como una historia que una vez oí que decía que un hombre iba al mar para tomar un descanso, para ver las olas, para oler la sal del mar. Y él encontró a un anciano marinero y él dijo, ¿a dónde va usted? Él dijo, al mar para tomar un descanso. Yo he leído de ello y he anhelado verlo, pero nunca lo he visto y mi corazón se estremece de emoción al saber que estoy cerca del mar. Pues solo un ratito más y vendré ver, podré ver tocante a lo que he leído, tocante a lo que he soñado. ¡Y cuán relajante será para mí! Y el anciano marinero le dijo al hombre, yo nací en el mar. Yo he vivido en el mar por muchos años y yo no veo nada estremecedor y emocionante tocante a ello. Ven ustedes, él había vivido por tanto tiempo en él hasta que llegó a ser una cosa común. Párrafo 23. Tengo temor de que nosotros, hermanos, hemos visto a Dios descender en su poder y salvar a los perdidos y llenar con el Espíritu Santo a aquellos quienes lo están buscando y sanar a los enfermos hasta que ha llegado a ser una cosa común para nosotros. Vayamos en obtener las expresiones hermosas del Espíritu Santo cuando Él trae su poder entre nosotros y vemos su belleza observándolo a Él obrar y sabiendo que ese es el Salvador de nuestra alma, la única cosa real que queda en el mundo a la que podemos aferrarnos. Todos los otros fundamentos serán destruidos. Todos los otros reinos perecerán, pero este reino durará para siempre. Si algo sucediera en nuestra nación que nos estremeciera de emoción, como el que iba a rebajar los impuestos o algo como eso, estaríamos hablando de ello en todas partes, pero Cristo viene y salva un alma y les da vida eterna y nos vamos como si una cosa común.
sana a los enfermos y pensamos que es una cosa común. Párrafo 24. Mientras continuó la conversación, ha de haber sido Satanás quien miró detrás de las nubes y dijo, yo los he atrapado solos. Él no está con ellos. Ahora es mi oración para vengarme de ellos. Perdón, ahora es mi ocasión para vengarme de ellos. Esa es la manera que Satanás obra. Esa es la manera que vigila. Esa es la oportunidad por la cual él espera de tomar una ocasión cuando salimos con lo que llamamos una diversioncita social para jugar baraja o para atender a alguna campaña o algo que no es piadoso. Él espera para atraparlo descuidado, espera hasta que llegue a un lugar en donde la iglesia se ha puesto tibia, se ha puesto muy ocupada haciendo algo más. Allí es cuando él ataca. Él está lejos de ellos y ahora es mi oportunidad de atacar. Yo tengo temor que eso es lo que está mal con nuestras iglesias. Hemos tenido un pequeño aliento de prosperidad por los últimos 20 años o más, mucho dinero, y hemos entrado en grandes programas de educación, perdón, de edificación. Ahora, eso está bien, y hemos entrado en otras cosas, la cual estaría bien. La educación y apretando las cuerdas educacionales y edificando nuestros seminarios un poquito más prácticos y metiendo hombres allí que quizás son un poquito más inteligentes que el anciano decano y unas cuantas cosas como esas, lo cual eso pudiera estar bien. Pero nos damos cuenta que nos hemos apartado de las reuniones de esperar chapadas a la antigua, las bendiciones pentecostales chapadas a la antigua que solían caer entre nosotros y Satanás lo atrapa a usted descuidado. Así es como él lo quiere a usted descuidado. Párrafo 25. Y él entonces empezó a soplar su aliento venenoso allí sobre las mares y eso convirtió los mares en un espasmo. El aliento de Satanás. Yo los hundiré. Y el mar estaba tan perturbado por el veneno de su aliento, al grado que la pequeña barca empezó a agitarse de delante para atrás. Y se miraba como que todas las esperanzas se habían ido. Ellos estaban listos para ceder y para irse a su destinación. Pero Cristo no los había dejado, aunque ellos lo habían dejado a Él. Ustedes saben, vale la pena llevarlo a Él a donde quiera que vayamos. Pero la cosa buena de ello es que si aún no lo llevamos, Él todavía nos está vigilando. Él se subió al monte más alto que podía encontrar para que pudiera ver a lo largo del océano, mejor dicho, al pequeño mar, porque él quería mantener sus ojos en ellos para que si venía alguna tribulación, él pudiera ser nuestro próximo auxilio en el tiempo de tribulación. Porque esa es su palabra, el hacer eso. El Señor es nuestro próximo auxilio en el tiempo de tribulación. El hermano Branham parafrasea Salmo 46:1. Y a pesar de lo que hacemos, Él cumple su promesa. Y Él los estaba vigilando. Él los vio afanándose con los remos, el viento contrario, pero sus ojos los estaban vigilando. Párrafo 26. Yo solía asombrarme de un amigo mío, Edward Cadley, del Tabernáculo Cadley en Indianápolis. Él era un famoso cantante, más o menos como yo. Él no era entonado ni siquiera cuando se bañaba en la tina. Pero él siempre trataba de cantar. Su ojo está en el gorrión y yo sé que él vela por mí. Eso solía ser su favorito. Él lo intentó e intentó y aún en la radio. Y todos se reían porque él no tenía voz para cantarlo. Pero estaba en su corazón. Quizás allá en la gloria, en alguna parte, en esta noche a la que él se ha ido a su destinación eterna. El ojo todavía está sobre él. Yo siempre he querido cantar, pero yo no puedo cantar tan bien como él podía. Mi alabanza favorita es Sublime Gracia, porque sí es Sublime Gracia la que me salvó. Y yo me he dicho en frecuencia, mis amigos, cuando ustedes llegan allá a su gran mansión y ustedes alguna mañana ustedes salgan a su parche de enfrente y escuchen muy allá a lo largo del bosque, en alguna parte, en esa chocita, ustedes van a oír a alguien cantando, Sublime Gracia. ¡Cuán dulce es oírlo que salvó un miserable como yo! Digan, gracias a Dios, el hermano Branham lo logró. ¡Él está allá! Ese es el quien por fin puede cantar, Sublime Gracia. Pues eso es lo que yo creo que es la Sublime Gracia de Dios que salvó a un miserable como yo. Me llevó
dentro de este compañerismo con Él y con su iglesia y con su pueblo y con el Espíritu de Dios. Es sublime gracia. Párrafo 27. Fue tan sublime así cuando sus tribulaciones eran tan angustiosas y Satanás estaba tratando de soplar su aliento sobre ellos y hundirlos en el mar, que, he aquí, Él vino caminando en las aguas, caminando hacia la barca, nuestro próximo auxilio en el tiempo de las tribulaciones, listo para ayudarnos. Pero la cosa extraña fue que aún en sus tribulaciones ellos estaban asustados de Él. Ellos pensaron que Él era un espíritu, o como lo pudiéramos decir hoy, un fantasma, o algo que es místico. Ellos lo vieron a Él caminando y tuvieron miedo de Él. Y casi es la misma cosa hoy. Él no ha dejado a su iglesia. Bueno, Él subió tan alto después que resucitó de la sepultura al grado que está tan alto en los cielos que Él tiene que mirar hacia abajo para ver el cielo. Él está por encima de todo ángel, todo arcángel, y Él nos vigila. Él sabe nuestras tribulaciones. Párrafo 28. Después que esos discípulos habían estado sentados allí hablando de sus milagros dentro de un periodo de media hora, se les había olvidado de ello. Ellos lo habían visto obrar por un año y medio o más, y se les había olvidado de sus milagros. Y cuando vieron la única cosa que los ayudaría, ellos clamaron que era algo fantasmal. Tenían miedo pensar que eso era su Señor viniendo a ayudarles, pero tenían miedo de Él. Nosotros hemos tenido más tiempo de pensar lo que ellos tuvieron, porque hemos leído en su libro de sus milagros y de su promesa de lo que Él dijo que Él haría y de los profetas que profetizaron, que en este último día Él haría estas cosas con todas las sombras y señales de su venida. Y muchos lo miran y dicen, ha de ser espiritismo. Ha de ser telepatía mental, y tienen miedo del Dios del cielo después de leer el libro de Él y de enseñar en nuestros seminarios y hablar a varios de su bondad y su misericordia y lo que Él hizo. El saber que Él prometió que Él lo haría otra vez, saber que Él dijo, estas obras que yo hago, ustedes las harán también. Un poquito y el mundo no me verá, mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Párrafo 29. En esta hora en la que ahora estamos viviendo, hay tribulaciones por todos lados. No hay lugar donde ir. Las enfermedades están acumulando tanto en contra de nuestras investigaciones científicas, al grado que ellos no tienen medicinas que combatirán las enfermedades. Y la carrera atómica, la carrera del misil, el mundo temblando, la condición en la que la iglesia está y Jesús viene caminando a través de su promesa hacia nosotros. El mismo Jesús que caminó sobre el mar esa noche, hoy entra caminando, sale de la Biblia para entrar en la congregación. Ustedes llámenme aleluya, de todas maneras, pero yo siento cómo gritar. Sí, Señor, el Cristo de la Biblia, el Dios de historia, entre caminando en la congregación sobre su promesa de su resurrección. El sepulcro no podía detenerlo, la muerte no podía detenerlo, el infierno no podía detenerlo. No había lugar para detenerlo. Rompió las ataduras en dos y salió. Y hoy Él dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y las obras que yo hago, vosotros las daréis también, entrando en su promesa. Párrafo 30. Y la iglesia clama, oh, me pregunto si Él es metodista, me pregunto si Él es bautista, me pregunto si Él es esto. Cristo es Cristo, Él es Dios de todo. Él los ama a todos ustedes, metodistas, bautistas, pentecostales y a todos. No tengan miedo de Él. La única cosa que debe hacerse es hacer lo que ellos hicieron. Ellos empezaron a hablar con Él. Esa es la manera de recibirlo. Empiece a hablar y diga, Señor, yo he leído que tú lo prometiste, yo leí que tú lo hiciste, eres este tú. Él responderá como le respondió a ellos. Estas serían las palabras que Él les diría a ustedes. Algo como esto, tened ánimo, yo soy, porque yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oremos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos. Continuamos. Este mensaje, un profeta como Moisés, servicio realizado en San José, California, Estados Unidos, día el 20 de noviembre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje, un profeta como Moisés.
Párrafo 31. Señor, el mismo ayer, hoy y por los siglos, tú siempre eres Cristo, siempre con tu pueblo. Hablamos de ti como ellos lo hicieron. Que no tengamos temor, sino que tengamos nuestros corazones abiertos. Él levantará otra vez al polvo y tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso. Entra caminando en los corazones de tu pueblo en esta noche, Señor, por tus promesas, y que veamos tu mano poderosa moviéndose entre nosotros, y no estaremos temerosos, sino que elevaremos nuestros corazones hacia ti en gratitud y agradecimiento y gozo, y alabaremos al Dios del cielo, quien nos ha enviado salvación por medio de su Hijo, Jesucristo. Nos encomendamos a ti, Señor, que el Espíritu Santo ahora tome el mensaje que ha sido predicado y lo penetre en los corazones del pueblo, y que ellos vean a ese Dios que caminó sobre el mar tempestuoso cuando el aliento venenoso de Satanás estaba agitando las aguas, Señor, en nuestra gran oportunidad. Satanás ha soplado su aliento venenoso otra vez, y él dijo: los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como el Espíritu Santo. No hay tal cosa como el nuevo nacimiento. Señor Dios, entra caminando sobre tus promesas y muestra a tu pueblo que tú vives todavía, y sálvalos del aliento de Satanás, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 32. Por lo general, yo haría un llamamiento al altar en este momento, pero voy a detenerme de hacer eso por solo un momento. Pudiera haber algunos desconocidos entre nosotros que no conocen a nuestro Señor, que nunca lo han aceptado a Él como su Salvador. Ellos han leído libros acerca de ello, y ellos han leído lo que otros han dicho y demás. Pero para realmente saber que Él es, veamos si Él confirmará este sermón en esta noche. Que Él todavía es Jesús, que la historia no es una historia de ficción, que Él murió y ellos robaron su cuerpo y dijeron que Él se levantó de los muertos. Si así es, nuestra religión no es mejor que la de los mahometanos o cualquier otra, pero nuestro Cristo vive en esta noche y confirmará que toda palabra que Él dijo es la verdad. 33. Ahora, nosotros no somos Cristo, solo somos sus siervos. Hablando anoche, yo estaba hablando sobre los profetas, de cómo ellos se pusieron tan ungidos con el Espíritu Santo, que ellos aún hablaron como si fueran ellos mismos, como cuando David clamó: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? No era David, él no fue desamparado, pero era el Espíritu de Cristo en él clamando. Era el clamor de Cristo en David. Dios mismo expresándose a través de esos profetas. ¿Y cómo fue hecho eso? Bajo de la sangre derramada de una becerra o de un cordero. Si él podía ungir a hombres bajo ese sacrificio de la sangre derramada de corderos y becerras, y podía hacerlos hablar exactamente la verdad y expresar su voluntad, ¿cuánto mucho más puede él hacerlo bajo la sangre derramada de su propio Hijo Jesucristo? De tomar a una iglesia santificada y envolverla en su espíritu, al grado que el Espíritu Santo tome la reunión en completo control y obre la completa voluntad de Dios. Hagamos eso en esta noche, hermano, hermana, mientras lo adoramos a Él. 34. Yo no soy un sanador divino. Yo no soy su hermano. Perdón, yo no soy un sanador divino. Yo soy su hermano. Yo sí creo que Dios cumple su promesa. Y si Dios viene en esta noche y cumple esas promesas para mostrar que Él está vivo, que nuestra religión entonces no es algo en vano. Ahora, la razón que yo creo en esta iglesia, la iglesia del Espíritu Santo, es porque Jesús ha de haber sabido cómo establecer una iglesia. Y Jesús dijo que las obras que Él hizo, la iglesia que creyera en Él haría las mismas obras. Pablo dijo,
Si entra uno entre ustedes y todos ustedes hablan en lenguas y no hay interpretación, dijo, el incrédulo dirá que ustedes están locos. Pero si uno habla profetizando y revela el secreto del corazón, entonces todos ellos se postrarán y dirán que Dios está con ustedes. El hermano Branham parafrasea 1 Corintios 14, 23 y 24. El orden de la Iglesia de Cristo, no ceremonias religiosas, sino la presencia viviente del Cristo resucitado. Esa es la Iglesia del Dios viviente, Dios viviendo en su Iglesia, viviendo su vida y obrando a través de su Iglesia, hablando Él mismo a través de sus siervos, como Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Si pudiéramos permitir que nuestros corazones estén tan envueltos en Él y nuestros espíritus bajo de tanto control, que Él pueda entrar y quitar nuestro propio pensamiento y Él piense por nosotros confirmando su palabra, entonces nos iremos y diremos, verdaderamente Dios está con nosotros. Oremos otra vez. 35. Señor, ahora este servicio. La palabra vino porque tú la has escrito y debe ser predicada en todo el mundo como un testigo. Y Señor, si esta es tu palabra, lo cual solemnemente lo creemos, tú confirmarás toda promesa que tú prometiste. Y yo te pido en esta noche, Señor, en favor del pecador que está aquí, que no te conoce, que él o ella abran sus corazones en esta noche, en sus condiciones de dificultades, porque no hay descanso para el fatigado, dice Dios. El pecador es como un mar turbulento, no tiene descanso. El aliento del diablo le es soplado cada hora del día y no hay lugar para él a donde ir en su condición pecadora. Pero hay uno que le puede hablar a las olas y calmar y contrarrestar todo aliento inmundo de Satanás. Y puede darle a saber a esta persona que el amor de Dios constriñó tanto a Jesús, al grado que él vino a la tierra a morir para salvarlo a él o a ella. Que ellos lo reciban en esta noche, Señor. Que los enfermos unánimes crean en ti. Que los ciegos vean, los sordos oigan, los mudos hablen, los inválidos caminen y que Dios sea glorificado. Bendice a estos hermanos ministros aquí sentados, Señor, quienes han ministrado por años para este mismísimo propósito. Han recorrido el camino, han puesto el empedrado y lo han pavimentado. Que el Espíritu Santo ahora camine por este camino confirmando eso, que lo que ellos han prometido al pueblo a través de la palabra sea confirmado a nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 36. Vamos en esta semana, si el Señor lo permite, yo verdaderamente estoy esperando un gran cambio muy pronto en mi ministerio. Hasta que eso venga, ha sucedido una vez, pero hasta que venga, yo permaneceré con mi ministerio regular. Pero, si tan solo aconteciera esta semana, se los aseguro que habría un sacudimiento por todo este país del cual ustedes jamás han soñado, y la gran iglesia redimida de Dios daría un paso hacia adelante. Recuerden que yo lo digo como así dice el Señor, si tan solo aconteciera ahora. Cuando tenía el ministerio de solo tomar las manos de la persona y de mantener mi mente inactiva hasta que él hablara, fue en Queen City, en Regina, Saskatchewan, cuando una noche un hombre venía cruzando la plataforma y el Espíritu Santo había prometido que él revelaría el secreto del corazón. ¿Cuántos me conocieron cuando yo tenía mi primer ministerio aquí por toda la costa del oeste? ¿Cuántos de esos mismos levantarán sus manos y dirán que ustedes me oyeron decir que el Espíritu Santo me dijo que sucedería si yo era sincero y no codiciaba el dinero y no era tratara de ser alguna gran persona, pero si era humilde y me mantenía pequeño y sin renombre
que él me daría el don de saber el secreto del corazón. ¿Cuántos saben que yo dije que eso sucedería? Eso ahora ha sucedido. Él ahora me prometió, mantente humilde y yo haré mucho más abundante. Y está ya para hacerlo en estos momentos. Así que pudiera suceder en cualquier momento. 37. En esta noche vamos a llamar una fila de oración. Creo que Billy me dijo que él repartió algunas tarjetas de oración. Repartiremos estas cada noche hasta que nosotros algo suceda. No fallen una noche, quédense en ello. Y si usted no es un cristiano, sea un cristiano en esta noche. Si usted no tiene el Espíritu Santo, recíbalo en esta noche para que usted pueda unirse con nosotros. Usted no tiene mucho más tiempo para actuar. 38. Ahora, no podemos tener en estas filas lo que nosotros llamamos discernimiento. ¿Cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración? Veamos sus manos. ¿Y ustedes están enfermos? No tienen tarjetas de oración, pero ustedes están enfermos. Levanten sus manos por donde quiera en el edificio. Muy bien. Ustedes no necesitan alguna tarjeta de oración. ¿Ven ustedes? ¿Recuerdan ustedes en este mensaje de esta noche? No creo que incluí eso, pero es en donde la mujer tocó el borde de su manto, después de que él llegó a la orilla en el otro lado. Ella tocó su manto y él se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Y él miró alrededor y allí todos lo estaban tocando, pero él dijo, yo percibo que me he debilitado. Virtud, lo cual significa fuerza, ha salido de mí. Y él miró por toda la audiencia hasta que él encontró a la mujercita y le reveló a ella su problema y le dijo que su fe la había salvado. Ahora, ese mismo Jesús es el mismo. Si el espíritu que está en este movimiento pentecostal o este movimiento de la lluvia tardía, si no hace las mismas obras que él hizo, entonces no es el Espíritu de Cristo. Si estos hombres y cosas están solo jactándose y diciendo que es emoción porque se ponen felices y hablan en lenguas y demás, si eso es solo una jactancia, eso es todo lo que será. Pero si es el Espíritu de Cristo, él mismo manifestará y él mismo probará que él sí es el Cristo del Nuevo Testamento. Párrafo 39. No seremos capaces de llamar muchos al mismo tiempo. Así que yo creo que él dijo que empezó con la tarjeta de oración a 1, al A50 o al 100, no recuerdo. Pero de cualquier manera, empecemos con la primera tarjeta. La tarjeta de oración número 1. Si usted puede ponerse de pie, venga aquí a este lado. El caballero allá. Número 2, si usted puede ponerse de pie. Tarjeta de oración número 2, creo que fue A número 2. Aquí está, si es que es la señora. Número 3, número 4, correcto, sí. Párrafo 40, no son llamados por la iglesia o demás. Ellos son escogidos por Dios, apóstoles. Segundo, profeta. Tercero, pueda que estos no los tenga correctamente en orden. Tercero, creo que son los maestros y evangelistas y pastores. 5 oficios espirituales en la iglesia para poner a la iglesia en orden. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Esos son oficios llamados por Dios. Luego, en la congregación local, hay 9 dones espirituales que obran entre el pueblo. Ahora, en estos oficios y lugares, en los oficios, usted oye del apóstol, su ministerio. Usted oye del profeta, su ministerio, del evangelista, del maestro, del pastor. Cada uno tiene un ministerio distinto y sus ministerios son de Dios. Dios los ha puesto en la iglesia para este propósito. Dios desciende entonces en la forma del Espíritu Santo entre su congregación. Habla en lenguas. Otro interpreta y le dice a cierta persona que haga una cosa y sucede de esa manera. Quizás eso sería en una ocasión cuando hubiera una necesidad. Entonces hay dones de sabiduría, conocimientos, interpretaciones, toda clase de dones que están en la iglesia. Pero la manera principal y todo de ello tiene que venir primero
por la palabra. La palabra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Un profeta como Moisés, predicado en San José, California, Estados Unidos, día 20 de noviembre del año 1959. Continuamos, hermana Rosaria, en los párrafos 41 al 50. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Un profeta como Moisés, párrafo 41. Ahora, si yo pudiera sanar a esta fila de personas, o aquellas personas allá, yo ciertamente lo haría, pero no puedo. Pero la causa, la razón que no pudiera es porque ellos ya han sido sanados. Ellos han sido sanados desde que Jesús murió por su sanidad. Ahora, la única cosa que podemos hacer a través de estos oficios es expresar a Cristo a ustedes para que vean que Él está en su palabra, cumpliendo su promesa. Y luego, por su propia fe, ustedes aceptan a Jesús como su sanador y son sanados. De esa manera obra. ¿Es verdad eso, hermanos? Yo creo que cada persona daría testimonio de eso. Estos hombres predicando el Evangelio, ¿creen ustedes eso? ¿Lo aceptan? Es tan bueno como cualquiera. Eso es lo mejor. Oh, maestro, pastor, evangelista, apóstol, profeta, lo que pudiera ser. Todo es la obra del Espíritu Santo entre su pueblo. Párrafo 42. Ahora, yo no soy un predicador. Yo no tengo ninguna educación. Yo no pudiera tomar el lugar de ellos. Ellos son maestros, pastores y demás. Pero el Señor me dio un don de discernimiento, un don de profecía, que más o menos ha estado desde que yo era un niñito y me envió. En vez de tener mi conocimiento de la Biblia, esa es la razón que yo no predico doctrina entre ustedes. Pueda que yo no conozca lo bastante cerca de ello. Yo sé que soy salvo y puedo decirles cómo fui salvo. Entonces pregúntenle a su pastor el resto de ello. Y yo sé que él sana y yo sé que él llena con el Espíritu Santo. Yo he sido testigo de todas esas cosas. Y eso es lo que puedo verdaderamente decirles a ustedes, que es la verdad. Y ustedes reciban tanto así y luego su pastor lo llevará de allí en adelante. 43. Ahora, aquí hay personas en esta fila de oración. Hasta donde yo sé, cada una de ellas son desconocidas para mí. ¿Cuántos hay en este edificio que saben que yo no los conozco o no sé nada acerca de ustedes? Como sus problemas, enfermedades o lo que sea. Levanten sus manos por todo el edificio, por donde quiera. Bueno, creo que es casi 100%. Bueno, entonces yo no los conozco. Ahora, ¿qué es un milagro? Un milagro es algo que no puede ser explicado. Es correcto eso. Es algo que nosotros no podemos explicar. La ciencia no puede probarlo. Párrafo 44. Así que entonces, si Jesucristo, de quien predicamos en esta noche, y de los apóstoles en la barca hablando de lo que él hizo, y él prometió a su iglesia que estas señales estarían en la iglesia hasta que él viniera otra vez. Entonces, si él está en su iglesia y nosotros verdaderamente representamos su iglesia como varias denominaciones, pero su iglesia, entonces él hará en esta noche entre nosotros lo mismo que él hizo en aquel entonces. ¿Es correcto eso? Nunca me ha preguntado acerca de alguna denominación. Él les dirá de qué denominación son ellos y demás, pero él nunca dice que están mal o que están bien. ¿Lo han oído ustedes alguna vez? Nunca, no. Usted es un creyente. Si usted es un creyente, usted es un creyente. Si usted no es un creyente, simplemente no es un creyente. Así que eso es lo que Dios pide, es si usted es un creyente o no. Será salvo, el que no creyere será condenado. 45. Ahora, vamos a llamar esta fila de oración. Creo que cada uno de ellos levantó su mano, que eran desconocidos. Ahora, si el Espíritu Santo obrara a través de estas personas y en ustedes, allá que no tienen sus tarjetas de oración, o lo que fuera, y revelar aquí, igual como
acerca de nuestro sermón en esta noche, ¿cuántos creerán en él y lo aceptarán y dirán que es la verdad y seguirán creyendo? Veamos sus corazones hacia Dios. El Señor los bendiga. Párrafo 26. Padre, en tus manos ahora encomendamos este servicio. No hay un hombre sobre la faz de la tierra, Señor, ninguno de nosotros pudiera hacer esto. Serás tú, así que como nosotros hemos hablado de que los profetas de antaño estaban tan ungidos bajo ese sacrificio y que ellos vieron visiones, y Jesús mismo dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Yo siempre hago lo que le agrada a él. De cierto os digo, yo no puedo hacer nada de mí mismo, sino lo que yo veo hacer al Padre. Eso también hace el Hijo. Permite que sea en esta noche, Señor, que ellos vean las obras de Dios manifestadas por medio de su iglesia y que nos sometamos y estemos tan consagrados a ti, que nuestros espíritus clamen y hablen las palabras que tú tendrás para que nosotros hablemos. Pedimos esto para tu gloria y que cada pecador, cada incrédulo sea salvo en esta noche y consagrado a ti por causa de ello, y que toda persona enferma sea sanada en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 47. Muy bien. En donde quiera que ustedes quieran sentarse, hermanos, está bien. Si quieren pasar aquí adelante, ahora yo quiero que ustedes sean tan reverentes como puedan. Estén muy quietos, escuchen y solo conságrense a Dios. Ahora, solo recuerden esto. Si el Espíritu Santo viniera aquí y hiciera estas cosas, bueno, entonces ustedes querrían estar listos para recibirlo. ¿Es verdad eso? ¿Está eso en sus corazones? ¿Es eso lo que ustedes quieren? ¿Quieren ustedes a Cristo en su vida? Entonces la palabra sencilla nos enseña cómo hacerlo. Créanlo, acéptenlo y entonces será así. Párrafo 48. Ahora, cualquiera aquí sabría que no hay poder en un hombre que sería capaz de obrar en este hombre. Lo que yo acabo de leer en esta noche en la palabra, a menos que Dios mismo viniera y lo hiciera. Ahora, no se olviden de la lección a medida que continuamos. Los discípulos se habían olvidado, dice la Biblia, sus corazones estaban endurecidos y ellos se olvidaron de los pescados y de los panes. Ahora, si ustedes están en necesidad, no se les olvide el sermón. Recuerden que en esta noche Él permanece Cristo, así como lo era en aquel entonces. Ahora, en nuestro mensaje de esta noche encontramos al apóstol Pedro, a quien lo conocemos así hoy por su nombre, era Simón llamado Pedro, pequeña piedra, por Jesús. Encontró a un hombre, se encontró con él y le habló a él. Y le dijo de sus condiciones, le dijo su nombre y demás, y él le creyó a él. ¿Es correcto eso? Le dijo a la mujer en el pozo de sus pecados, ella creyó en él. Le dijo de las diferentes cosas, que las enfermedades que tenía el pueblo, y ellos fueron sanados por su fe. ¿Es correcto eso? Porque Jesús le dijo, ya al fin, sus discípulos finalmente sus ojos fueron abiertos y dijeron, ahora creemos que tú sabes todas las cosas. Y ahora por esto creemos que tú eres Él. Jesús dijo, ¿creen ustedes ahora? Después de todo ese tiempo de caminar con Él y cosas, les fue impedido verlo. Párrafo 49. Yo creo que usted levantó su mano, Señor, que somos desconocidos uno del otro. ¿Sí, Señor? Lo somos. Muy bien. Ahora, este hombre parado aquí es un desconocido para mí. Y yo soy un desconocido para él. Nunca nos hemos conocido en nuestras vidas. Esta es nuestra primera vez. La única cosa, alguien, creo, Leo, Billy o alguno de ellos, le dio una tarjeta de oración. Su número fue llamado y él ahora está aquí en la plataforma. Ahora, yo no sé por qué él está aquí. Sé tanto de ello como lo supiera un perfecto desconocido. Yo no sé. Dios sí sabe. Todos admitimos eso, que Dios lo sabe. Y luego, si Dios quiere, si yo solamente puedo rendirme lo bastante a Dios para permitir que Él que le hable a este hombre a través de mí, será como el mismo Espíritu. ¿No fue David cuando él clamó, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Era Cristo clamando a través de David, ¿por qué me has desamparado? ¿Entienden ustedes eso? Párrafo 50.
Ahora, ¿cuántos hay aquí que nunca antes han estado en una de mis reuniones? ¿Levantarían sus manos los que nunca antes han estado en la reunión? Muchas manos. El Señor los bendiga. Estoy confiando que esto será convincente para ustedes. Y si están aquí por primera vez y tienen necesidad de Dios, hagan como hizo la mujer. Dijo, ella se abrió paso entre la multitud y tocó el borde de su manto. Ahora, ustedes pueden tocar su manto en esta noche. ¿Creen ustedes eso? Ustedes pueden tocar su manto porque él es un sumo sacerdote. En estos momentos, que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es correcto eso? Bueno, si él entonces es el sumo sacerdote, el mismo sumo sacerdote, él actuará de la misma manera que actuó cuando estaba aquí en la tierra. Si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿es correcto eso? Él actuará de la misma manera. Así que ustedes, sin una tarjeta de oración, miren en esta dirección y crean con todo su corazón. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Un profeta como Moisés. Servicio realizado en San José, California, Estados Unidos, día 20 de noviembre del año 1959. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, Un profeta como Moisés. Párrafo 51. Ahora, Señor, solo para hablar con usted, yo nunca lo conocí. No lo conozco, pero el Señor Jesús nos conoce a ambos. Y estamos aquí con un propósito de tratar de traer a Cristo y a todos nosotros. Si yo pudiera hacer algo por usted y no lo hiciera, yo sería un hombre cruel. Pero si yo pudiera hacer algo y no lo hiciera, yo sería cruel. Pero si yo pudiera, yo lo haría. Y la única cosa que yo puedo hacer por un don divino es solo someterme a Él y ver lo que Él diría a usted. Entonces es su bondad obrando a través de mí, solo como su siervo, por el cual propósito me llamó. El hombre está sombreado de muerte. Usted tiene cáncer. Usted sabe eso. El cáncer está en los pulmones. Correcto. Solo un tiempecito más, a menos que Dios lo ayude. Será su fin. Ahora, él es bueno para que yo sepa eso. Que él me haya dicho eso. Hace su palabra verdad, que no, entre corchete el hermano, el hombre dice, sí, lo hace, si la hace, hace su palabra verdad. Yo quiero preguntarle a usted algo, ¿lo aceptará él ahora como su salvador personal? Lo aceptaré, entre corchete, usted es un pecador, entre corchete, eso es correcto, y usted lo necesita a él como su salvador, porque una oscuridad más densa que ese cáncer está suspendida sobre usted. Yo quiero quitar esa sombra de entre nosotros. ¿Lo acepta él ahora como su salvador? ¿Como su salvador? Levante su mano a él si usted lo aceptará a él. Usted viene aquí de Sacramento. Eso es correcto. ¿No es así? ¿Cree usted que Dios sabe quién es usted? Recorchete, sí. Señor Kay, sí. Regrese ahora casi sea sano, usted salvo de su muerte y que Dios sea con usted, mi hermano. Párrafo 52. ¿Cree usted en el Señor? Ahora no permite que se le pase eso, solo respire de él. Señor, envíeme tu bondad, permíteme estar contigo, Señor. Jesús salva y Jesús sana. ¿Lo cree usted? Ahora no permita ahora que el mensaje en la pequeña barca se aparte de usted. No permita que su corazón se endurezca. Muy bien. Párrafo 53. Muy bien, señora. Hubo una mujer que vino a nuestro Señor y él habló con ella por un ratito y encontró cuáles eran sus problemas. Y si usted se acercara a él y en esta noche, si él estuviera aquí en la tierra en un cuerpo de carne, y usted se acercara a él y hablara con él un ratito, él sabría exactamente sus problemas, al igual que supo los problemas de ella, y él podría decirle a usted sus problemas, pero si usted está enfermo, él no pudiera sanarlo menos que usted lo creyera. Eso sería una señal que él estaba allí. Ahora, él dijo, un poquito y el mundo no me verá más.
pero vosotros me veréis. Ahora, como lo expresará él, yo estaré con vosotros en vosotros. Ahora, si yo verdaderamente lo he representado a él por su palabra, entonces él confirmará que lo que yo he dicho está correcto. Entonces él le dirá a usted sus problemas. Solo usará mis labios. Eso es todo lo que es. No soy yo. Tendría que ser él, porque yo no lo conozco a usted. Usted está extremadamente nerviosa. Entre corchete, la señora dice sí. Y luego, por medio del examen, muestra que usted tiene un problema del riñón. Entre corchete, sí, amén. Y usted también tiene problema con la vejiga. Entre corchete, sí. Eso es verdad. Yo veo aparecer dos niños enfermos. Entre corchete, sí. Usted está orando por ellos. Ha estado orando por ellos por algún tiempo. Entre corchete, sí. Si Jesús tomara mi voz y hablara el problema de esos niños, ¿le creerá usted a él? Entre corchetes, sí. ¿Por la sanidad de ellos? Uno de ellos tiene anemia. Entre corchetes, sí. Y el otro tiene algo mal con los ojos. ¿Ha tenido una operación de sus ojos? Entre corchetes, sí. Y está ahora programado para otra operación. Entre corchetes, sí. De sus ojos. Entre corchetes, alabado el Señor. ¿Cree usted? Sí, entonces vaya y reciba su sanidad para usted y sus hijos en el nombre del Señor Jesús. Solo tengan fe, solo abran sus corazones ahora en adoración y créelen a Él y recíbalen a Él. 54. ¿Cómo está usted? Usted tiene un problema intestinal que le está molestando y hay algo muy extraño acerca de usted, porque yo lo veo en otra ocasión. Fue en mi fila de oración y usted estaba sombreada de muerte por leucemia. Entre corchete, la señora dice, correcto. Y Dios la sanó a usted. Entre corchete, amén, gracias. Señora White, amén, gracias. Regrese a casa y su problema intestinal. Entre corchete, gracias Jesús. Ah, es sanado. Entre corchete, Dios la bendiga, Dios la bendiga. Dios la bendiga, Dios la bendiga, hermana. Párrafo 55. ¿Cómo está usted? El Señor Jesús es tan misericordioso con nosotros y lo adoramos a Él y su gran espíritu está aquí. Ahora, hay una persona anciana que está enfrente de mí de este. Es la madre de ella y está aquí parada por su madre y su madre ha sufrido de una invalidez. Es artritis, y aparte de eso, ella ha tenido una embolia, y ella no es salva. Hay un espíritu negro sobre ella, y ella vive en Tennessee. Eso es verdad, y usted está aquí parada por ella. Vaya, leyendo, y ella será salva, en el nombre del Señor Jesús. Crea. Ahora, recuerden el mensaje, abran sus corazones, recíbanlo a él en sus pequeñas barcas mientras están navegando a través del majestuoso mar de la vida. ¿Lo quieren ustedes a él en su pequeña barca en esta noche para que termine sus problemas? No tengan temor de él, solo créele. 56. ¿Cómo está usted? Yo realmente pienso que es bastante. Ellos creen ahorita, simplemente están siendo sanados allá por donde quiera. Por ejemplo, esta mujer aquí, ¿hay alguna conexión con esta mujer aquí? Sentada aquí, usted aún estaba contenta porque ella fue llamada, correcto. Bueno, usted pensó que entraría en alguna otra ocasión, pero no tiene que. Esa úlcera se va de usted. Crea la hernia, crea usted con todo su corazón y puede irse a casa y ser sanada. ¿Qué tocó ella? ¿A quién tocó ella? Al sumo sacerdote, al Jesús viviente. 57. Esta hermana ha estado en aflicción, en gran aflicción, una operación de muerte, cáncer, y la ha dejado usted en una condición quebrantada, como de nerviosismo y de insomnio, y sus ojos la molestan a usted. Y complicaciones, usted es de Florida, una región muy cálida, Ruth, entre corchete la señora dice sí, regrese a la Florida, sea sana en el nombre del Señor Jesús. ¿Creen ustedes con todos sus corazones? Si pueden creer. 58.
Ahora, ¿cree usted que el problema de la espalda lo dejó a usted cuando subió la plataforma? ¿Por qué está usted palmeando sus manos? ¿Lo ama usted? Entonces, ese problema de próstata lo ha dejado. Y de alabanza a Dios. Su problema de espalda y riñón la han dejado a usted también, hermana. Siga su camino regocijándose, diciendo, gracias, Señor, y sea sana. Oh, ahora es la... Ustedes ahora están creyendo. El Espíritu Santo ahora está. Problema de señora, problema de mujer. Cree con todo su corazón, vaya y sea sana en el nombre del Señor Jesús. 59. El Señor sana diabetes y los sana a ellos. ¿Cree usted eso? Vaya, crea con todo su corazón y sea sana en el nombre del Señor Jesús. Él también sana problemas estomacales. Vaya y coma. Sea sana, cree en el Señor Jesucristo con todo su corazón. Él también sana problemas del corazón. Solo siga su camino y diga, gracias, Señor Jesús. Él también sana esa enfermedad de la piel. A usted sentado allá, si usted lo cree, ese hombre obeso sentado allá que ha estado orando, sus amados han estado orando por él. ¿Lo cree usted, hermano? Levante sus manos y recíbalo a él. Vaya y sea sano. ¿Creen ustedes allá en la audiencia? ¿Creen todos ustedes? Oh, este es el tiempo, el Espíritu Santo. ¿Qué pudiera suceder ahorita? Muy bien. Párrafo 60. Hay una pulsación aquí viniendo de la audiencia de este niño. Yo no te conozco, hijo. Hijo, Dios te conoce. Tú estás aquí por una tos asmática. Eso es correcto. Es verdad. Tú vienes de acá, de Arizona. Eso es correcto. Tu papá y tu mamá están sentados allá. Ellos estaban desalentados porque no recibieron su tarjeta. Recibieron una tarjeta de oración, pero no fue llamada. Si Dios puede decirme aquí cuál es el problema con tu papá y tu mamá, irás y pondrás tus manos sobre ellos y sanarán. Tu mamá tiene un problema en el cuello. Tu papá tiene una hernia. Ve y pon tus manos sobre ellos, hijo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso compañerismo. Y agradeciendo a Dios por este maravilloso día que nos ha dado, vamos a despedirnos. Gracias, amado Padre Celestial, por esta oportunidad y por este privilegio, Padre, que tú nos das, Señor, al entrar en la cena de tu palabra, Señor. Allá en los tiempos de Noé, así tú dijiste, así como va a suceder allá, o sucedió allá, sucederá ahora. Noé ha predicado 120 años, oh Padre, y él tuvo que construir. Tú le mandaste una obra, oh Padre. Entonces él empezó a construir su primer piso, segundo piso y su tercer piso. En el primer piso estaban los animales, segundo piso las aves y en el tercer piso estaba Noé, o Padre. Entonces eso sucedería ahora en lo espiritual con nosotros, pasando de justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Esa es tu palabra, oh Padre amado. Tú dijiste en Juan 14:19 que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es tu palabra. El que entra en su palabra vivirá, oh Padre. Muchas gracias por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, el encontrarnos los hermanos. Y muchos hermanos de estas diferentes redes sociales también, oh Padre. Si hay un día más, oh Padre, entraremos nuevamente en el mismo contentos y alegres. Palabra del dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre. Muchas gracias. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga ricamente. Amén, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga a todos. Hermanos, mi oración, restauración y cuidado.
Señor, sé que no sé.